Pero voy a quitar esto de aquí un momento, que esto no debería estar por acá. Comentario eliminado. Queda pendiente lo del comentario fijado. Bandita, estamos en directo y nos encontramos aquí en la zona de Elend, un lugar amado por muchos, odiado por algunos también. Por no sé quién lo odia. Elend, si Elend es bonito, Elend es bonito. Y la verdad sí queda un poquito, al principio un poquito de miedo, pero bueno, luego te vas acostumbrando y ya es todo chala, todo bonito. Moisés, el primero en comentar. Moisés, bienvenido al directo, brody, bienvenido. Bien, chicos, el día de hoy tengo cosas pendientes pero calientes. Y el día de hoy lo que tengo pensado hacer, como vieron ahí en el título del directo, vamos a hacer una granja de Endermans, ¿vale? Una granja así de experiencia bien chida, bien bonita. Lo estuve viendo en YouTube, ¿vale? Porque saben que todo esto yo nunca en mi vida lo he hecho. Así que por primera vez me van a ver intentar hacer una granja de Ender en... Un momento. Bueno. Me van a ver, chicos, intentar hacer una granja de Enderman. Yo creo que así no va a salir, una granja de experiencia, ¿vale? De Enderman. Yo creo que así no va a salir, ¿eh? Yo creo que sí. Igual lo vi y no es nada complicado en sí, ¿no? A ver, ahorita yo lo voy a hacer complicado, pero en sí no es complicado por lo visto. Así que lo vamos a hacer de una vez, ¿vale, chicos? Según yo, miren, tengo dos stacks de esto de aquí de rieles. Le dije a mi primo que me trajera un poco de rieles y me trajo dos pinches stacks. Que de hecho voy a botar uno porque son demasiados, la verdad. Son demasiados stacks lo que me trajo mi primito. Increíble, loco. Yo, ¿qué voy a hacer con un stack de rieles? Solo ocupaba dos rieles. Hola, bro. ¿Cómo estás? Saludos. Saluditos, Osmar. De hecho, chicos, aprovechando, voy a compartir, ¿va? Voy a compartir en grupos de Minecraft. Ustedes si pueden compartir, me ayudarían un montón también. Ya saben que cualquier compartida va a salir en pantallita. Y estoy pensando en cambiar la alerta del like, ¿eh? Estoy pensando y no, lo voy a cambiar. Voy a cambiar la alerta del like, chicos. De cuando das like, que diga thank you. O algo así del Metal Look, ¿sabes? El audio ese, del thank you. Ese le voy a poner. Bueno, chicos. ¿Qué quería yo? ¿Por qué? Ah, sí, quería escaleras. Yo quería escaleras, sí. Ocupo una de estas escaleras de mano. Vale, perfecto. Y ahora. Yo quedo con cohetes aquí, un momento. Aquí, chicos, me he llenado. Después les voy a mostrar, chicos, la despensa. Me he llenado de pociones de visión nocturna. Clave la visión nocturna, chicos, para las cubecitas y eso, chicos. Vale, vamos a hacer así. Pim, 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 pim y pim. Vale, según lo que vi yo, y es que, entiendan, chicos, que esta va a ser la primera vez que hago una granja de estas. Hay que hacer así rieles, hay que poner justamente en el lado contrario, donde no va a estar nuestro... Donde aquí va a ser nuestra granja, en el lado contrario hay que poner aquí una escalera. Por ahí viene el tutorial, ¿vale? Y según el tutorial, tengo que ahora tener listo por allí el vagón, ¿vale? Lo que sí me va a joder, ahora que lo pienso, es el... Es el basurero, ¿eh? El basurero me va a joder, chicos. El basurero me va a estar jodiendo, ¿eh? Porque en cuanto pase el basurero... No creo. Creo que el basurero no se lleva al vagón, ¿no? Si el basurero se lleva al vagón, me jode. Pero si no se lo lleva, no me va a joder. Ojalá, por favor, que el basurero no se lleve mi vagón. Es que les comento, chicos, contexto es que aquí tenemos, como pueden ver aquí los mensajes en rojo, hay un basurero. Un tipo plugin que de vez en cuando recoge los ítems que hay en el suelo. Y el barco, cuando pongo el barco en el piso, mi barquito, lo reconoce como un ítem botado y lo borra. Espero que no borre el vagón. Ay, Dios, espero que no. Vale. Ah, otra cosita importante que me estoy olvidando de hacer es poner nombre. ¿Qué nombre le ponemos al Endermite? Le vamos a poner Pepillo, ¿vale? Pepillo no. ¿Qué nombre le pongo a un Endermite, chicos? A ver, se va a llamar un nombre que se me haga muy... Muy nostálgico. ¿Qué nombre le pongo? ¡Ah!
Mosurito. Ya, ese mosurito tiene mucho significado para mí, era el nombre de mi gato. Va. Así que chicos, a la pucha, las perlas de Ender, no me jodas, me olvidé de las perlas, Dios mío. Yo según había preparado todo para el directo y ahora resulta que me hace falta las perlas, Dios mío. Bueno, un segundito, voy por las perlas, ¿eh? Segundo Papus, buenas tardes. No, cierto, noches. ¿Cómo? No, no, ¿de qué país eres, Pérez Rivera? Aquí es de día. Buenos días. ¿Eres de España? Ok, ¿y eso que ni de España? En España debe ser tarde, ¿no? Las perlas de Ender están por aquí. Me olvidé de traerme perlas, pero lo bueno es que aquí hay un montón, ¿sabes? Listo. Listo, chicos. Vamos para arriba. Lo que sí voy a botar, creo que el barco lo voy a terminar botando, el barquito. A ver si me sale bien. A ver si no faileamos, chicos. A ver si no faileamos. Solamente pido eso. No failear en mi primera granja de esto, de Endermans, de experiencia. Ah, ¿cómo subo aquí arriba? Estoy poniendo demasiados bloques igualmente, ¿eh? La agüita. No, la agüita va a fregar mis alfombras. Mejor no pongo agua. Voy a poner lana, ya está. Listo, chicos. A ver. Ahora sí, en teoría tenemos todo. Tenemos que hacer que aparezca el Endermite. Y justamente cuando aparezca, le ponemos ya la etiqueta de nombre, ¿vale? Que no sé dónde tengo la etiqueta. Aquí está. Y luego la vagoneta, ¿ok? Primero el Endermite. Vamos a ver si nos sale, chicos. Ay, güey. Cuidado. Me voy a cambiar a zanahorias de oro nomás. Vamos, mi gente hermosa, los que puedan compartir el directo, por favor. Se lo agradecería un montón, ¿eh? A ver si sale el pinche Enderman. Sale, bueno, el Endermite. Pero salí, cabrón, no sale el Endermite. ¿Cuántas probabilidades, chicos, hay de que salga un Endermite lanzando las perlas de Ender? Sale, 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 no, sale, no. Le ponemos musurito. Ponemos aquí el vagón. Ay, caramba, cuidado, cuidado. Métete, 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 amigo. Quiero que se meta al vagón. Ahí se metió, se metió. Perfecto, se metió, se metió, se metió. Se metió al vagón, perfecto, perfecto. Vale, comemos. Vale, ahora que ya se metió al vagón, ya es imposible que desaparezca, creo yo. Hay que empujarlo para allá, ¿no? A ver si lo puedo empujar. Cabrón, no me pegues mucho, por favor. Ahí, quédate ahí, no, 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 quédate ahí. Quédate ya. Quédate ya, no, no me pegues. Lo había empujado hace rato bien, hace rato lo había empujado bien. Ahí está, listo, ahí te quedas, cabrón. Ahí te quedas, cabrón. Ahora, en teoría hay que poner un cristalito arriba, ¿no? Por lo que me habían explicado, hay que poner un cristal arriba, chicos. Quitamos la escalera ya. Quitamos el yunque. Vale. Este bloque de aquí lo voy a quitar. Este también. Ok. Ya está aquí el Endermite. Tengo que quitar este de aquí. Tengo que quitar ya todo esto, básicamente. Ay, no. Ay, la madre, casi me tumba el hijo de puta. Casi me tumba el hijo de puta. Vale, quitamos todo esto, básicamente. Ahí van apareciendo los Enderman, chicos. Vale. Ahí van apareciendo. Voy a poner de una vez. Voy a bajar de una vez esto de aquí. Esto de aquí de una vez. Lo voy a terminar bajando, ¿vale? Piu, piu. Y piu. Listo. Vayan bajando ahí, hijos míos. A ver. Voy a quitar primero la parte de abajo con cuidadito, que esto no quiero que failee para nada, chicos. Espero que el basurero luego no me la cague, ¿eh? Que el basurero, por favor, solo pido eso. Ay, no, me vio un Enderman, me vio un Enderman cochino, cochino Enderman. No se meta al barco, no se meta al barco, es increíble, no te metete al barco, hijo de puta. Ya, cabrón, ya. Ahí se metió un Enderman. Pero bueno, ya está. Vale, chicos. ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¿En qué momento te miré a vos, pinche negro? Vení para acá. Vení, vení. ¿En qué momento te miré a vos, hijo de tu madre? Vale, chicos. Comenzamos entonces. De una vez quito todo esto. Vale. Perdón si lo hago lentito, pero yo todo a mi ritmo, chicos. Ahí está, ya caen todos. Caen, caen. Perfecto, perfecto. En teoría ya está, ¿eh? La granja ya estaría terminada, en teoría. Así de fácil era, creo yo. Creo que no me estoy olvidando de nada, chicos. Creo que no me estoy olvidando de nada, yo creo. Creo que así era.
A ver, tengo todo, ¿sí? Ah, no. Falta. Me faltó un detalle importante que me da miedo hacerlo con mi pico. Faltó un detalle importante que no sé qué tan importante sea. Pero lo voy a hacer este detallito, chicos. Un ratito. Se me estaba olvidando ese detalle, Tengo que quitarle el riel, el riel que está allá abajo. A ver. Me voy a hacer un pico de hierro, ¿sabes? Porque no me fío de mi pico. Y, ah, chicos, digo la prueba maestra. Quiero saber si el basurero me lo quita o no me lo quita el... A ver. Quiero saber si el basurero... A fin de cuentas, ¿me lo quita o no me lo quita el vagón? Listo, ya quedó, listo. Ahí era, chicos. Perfecto. A ver, ahora. Bienvenido, güey. Voy aquí abajito, ¿vale? Ahora sí vamos a ir a ver nuestra granjita, cómo va quedando. Bienvenido, güey, bienvenido. ¿Cómo andamos, bro? Gusta, gracias por apoyar el directo, manito. Gracias. Va, vamos bajando por aquí. Y ahora, en teoría. Solo en teoría deberíamos tener. ¡A la madre! Deberíamos tener un chimbo de Endermans y un montón de ¡A la pinche madre! Bueno, sirve, sirve, es eficaz. Yo quise hacer esto porque... No, está muy fuerte, espérenme. Yo quise hacer esto, chicos, básicamente porque quería experiencia para... Se escucha fuerte ahorita, chicos, el sonido de los Endermans, ¿ya? Le bajé un poco, ¿eh? O igual, lo que puedo hacer es subirle esto al 60 y bajarle a las criaturas hostiles, le bajo un poco, ¿eh? Al 50% le voy a poner. Está muy fuerte, ¿eh? Yo lo siento fuerte el volumen. Muerte. Bienvenido. ¿Listo? No me digas que el Endermite desapareció. Creo que si el basurero se lo borró el vagón, ¿eh? Si el basurero se lo borra, voy a pedir que quiten el basurero. Pinche basurero culo. Creo que se lo ha borrado el basurero, ¿eh? El basurero ha borrado, chicos, el vagón, creo. Dime por favor que el basurero no se llevó el vagón, por favor. Dime que no se llevó el vagón. ¡Se lo llevó la pucha Marta! No, chicos, no se puede. Gané un poco de experiencia, pero... Uf, es que el basurero, chicos, es el basurero. Vale, voy a... Valió chetos. Un segundo, voy a escribir al administrador. Un segundito. No, ¿por qué pinche basurero culo? Me quitó mi... Ay, Dios, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro? Es que el basurero me lo va a quitar, ¿eh? Ay, yo que me preparé tan bonito, tan chido. No pensé que el basurero me iba a quitarle el vagón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Será que me lo quitó porque no estaba con rieles? ¿Será que me lo quitó porque no estaba con rieles el basurero, chicos? Un segundo. Valió chetos. Ya me dice. Ok. Vale, chicos, pues vamos a salirnos un ratito. Ya le dije al admin que quite por favor el basurero porque ya me arruiné una granja. Así que sí, es que el basurero la verdad está estrofiando mucho. También quita los barcos. Hola, bro, ¿no has vuelto a jugar Stumbleguis? No he vuelto a jugar Stumbleguis, la verdad que no. Bueno, chicos, hasta que arreglen eso, pues, ¿qué más puedo hacer, no? A ver... Ay, vamos a esperar, chicos, tantito a que... A que me prendan otra vez el servidor. Marlon LDS, ¿cómo andamos? Hola, bro. Gracias, Natalie, por seguir la página. Anton Díaz, igual, bro. Máquina Fiera, Titán Mastodonte, por seguir la página. Emma Pérez, compartió el directo. Gusta, me gusta tu compartida, hija mía. Bueno, chicos, a esperar tantico, a ser pacientes. No sé qué más puedo jugar, la verdad. Tengo mundos aquí de... Aquí están mis series. Yo tenía aquí series con mods que eran... Uf. ¿Qué es esto? Jolito 2. A ver... ¿Este mundo de qué es? Jolito 2 se llama. A ver, voy a chequear, chicos, mundos randoms hasta que me prenda el servidor, ¿vale?
encargué que quiten el server de... Digo, el plugin este del basurero, ¿vale? Eso encargué yo, que quiten el plugin del basurero, porque está muy mal. Ese plugin está muy... Muy no sé cómo, te quita todo. Me quita los barcos, me quita los vagones, me quita mis granjas, mis ganas de vivir también me las quita, ¿sabes? Increíble. Increíble, increíble. Bienvenido, güey, bienvenido. Bienvenido, güey, bienvenido. Oye, ¿este mundo qué es? ¿O cómo? No, este era un mundo con mods. Este era un mundo con mods, vean, mi pico con mod y todo han desaparecido. Chale, este era mi mundo con mods. Seguramente tenía una armadura OP de un mod. Pues ya está. ¿Qué mundos tengo? Tengo este mundo de tutorial. Voy a ver qué tiene este mundo de acá. Ay, a ver, le voy a pedir al administrador que me dé un mensajito, que me avise algo cuando ya esté prendido, ¿no? Me avisas cuando ya esté prendido el server. Listo. Chicos, mi gente hermosa aquí de Facebook, ¿de qué parte del mundo me están viendo, chamacos? ¿De qué parte del mundo me están viendo? Bueno, vamos a esperar que nos los prendan el servidor y nos los quiten ese plugin. Ah, este es el tutorial que hice de cómo proteger... Ah, qué recuerdos, chicos. Este es el tutorial que hice de cómo proteger tu casa en Cubolandia 2, de hecho. ¿Qué hice? Este es el tutorial, perdón, leí un mensaje de WhatsApp de cómo proteger tu casita en Cubolandia 2. Para... es que había un plugin de seguridad en Cubolandia, cosa que tu casa quedara totalmente protegida de cualquier robo, cualquier cosa, cualquier TNT que te quieran poner, todo estaba súper protegida. En un servidor que teníamos para seguidores, pero ese servidor chafeó porque se vino un men que supuestamente se quiso pasar de verga, se dijo que era hacker, no sé qué. Y al final sí, se metió en mi cuenta y en la cuenta de un administrador y amenazó a uno de mis seguidores. Fue una locura, o sea, amenazó a uno de mis seguidores, pasó de todo y al final tuvimos que cerrar ese pinche servidor. Por nada más, por un güey, tuvimos que cerrar el servidor por seguridad, para que no pase nada con mis seguidores y luego yo tenga que cargar con la culpa también. Joder, ¿cerraste el servidor? Sí, yo no lo cerré, pero pedí a Ángel que lo cerrara para quitar el plugin este del basurero. Un momento. Para quitar el plugin del basurero. Yo pedí que lo cerrasen. Hola amigo, ¿qué tal? César, el amigo de los Pac-Mans, ¿cómo andamos, bro? ¿Saben? Aquí les cuento algo. Yo cuando... hace unos 6 años por ahí, o 5, no, 5 años, 5 o 4, no me acuerdo, comencé a odiar el Pac-Man. Lo comencé a odiar. Yo nunca lo usé, ¿vale? Pero tampoco me importaba que lo usen. Ya hubo un tiempo, debido a una ex que tuve en ese tiempito, o empecé a odiar los Pac-Man, la verdad, a muerte. Sinceramente, ya está, me dicen, ya está, pues vamos a ver. Tengo que hacer otra vez la pinche granja de nuevo, es lo malo, pero bueno, ni modo. Ay, Dios. Ay, mi pobrecito musulito. La verga, no tengo etiqueta de nombre. Chale. Tengo que ir, solamente me traes una etiqueta de nombre, guacho. Nada, qué pereza. Vamos, chicos, rapidísimo. Hay que ir por otra etiqueta de nombre, porque ya solo me traes una. A ver, ¿algo más me hace falta? Creo que no, es solamente la etiqueta de nombre. Me traje solamente una etiqueta. Yo pensé que me iba a salir todo piola. No, me traje dos. Ay, papá. Papaya de Celaya. En fin. Vamos para allá, chicos. Vamos para la casita un segundito, ¿vale? Si es posible, dormimos, ¿eh? Ay, 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 ay. Estas cosas solamente me pasan a mí. Estas cosas solamente me pasan a mí. Pero bueno. Permiso. Tu, 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 tu. ¿Vale? Aumento volumen aquí. Creo que la música está muy fuerte, chicos, igualmente. A ver, un momentito. Ahí, más o menos la música. Ahí creo que está bien. Ya, vamos para allá, chicos. De una vez, me saco una etiqueta y ya fue ya. Ay, 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 ay. Estas cosas solamente me pasan a mí. Estas cosas solamente me pasan a mí. Bueno, me saco... sí, solamente una. A ver, ponemos esto por acá. Cambiamos de nombre aquí. Musurito. Vale, otra vez el Musurito 2. Las perras de Ender me las voy a llevar porque las voy a ocupar. Algo que aquí que no me quiero llevar. Ah, sí, la comida, de verdad. Me estoy llevando demasiada comida, guacho.
Cosa que la comida ni la voy a tocar. La carne de puerco nada más me la voy a llevar. El cuerito, 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 cuerito. Ahí te me quedas. Vamos, chicos, de nuevo para el end. Que era, creo, 1847. Ahí está. Vámonos. Tu 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 tu. ¡Uy! La bestia, me rompí las patas. Ay, vamos a hacerlo. Chicos, ahora que lo sé bien y que me salió bien la primera vez, lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Voy a intentar acelerar un poquito el paso. Lo hice un poquito con miedo la primera vez porque literalmente, como dije, la primera vez que hacía una... una granja de esas. Pero salió chido, ¿eh? ¿Sabían que si colocan una cama debajo del portal del End, se quedarán atrapados en el End? Ah, creo que sí, ¿no? Eso hasta que tu amigo rompa la cama. Eso me habían dicho, sí. Eso me habían contado. Hasta que tu amigo rompa la cama, te vas a quedar ahí atrapado en el End. Por lo que tengo entendido. Ya se vino, se te pidió hacia mí el admin, ¿eh? Voy a ir para allá, chicos, el admin principal. A ver, vamos a hacer una vez la granjita. Tu, 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 tu. Bueno, vamos. Aquí la paciencia que tenemos va a ser privilegiada, chicos. Bueno, voy a cerrar un ratito esto de acá, ¿vale? Piu, piu. Bueno, vamos a hacer esto así. Ahí. Para no gastar mucha piedra. Bueno, igual, me vale. Ahí está. Lo vamos a hacer nosotros como podamos. Este lo voy a quitar, ya se va. Hacemos así, hacemos así, hacemos así. Piu, piu, piu. Vale. Ponemos los dos rieles. Al cabo tenemos un chimbo de rieles, la verdad. Para regalar los rieles que tenemos. Vale, y aquí sería esto de acá. La escalerita, vale. Ocupamos ahora sacar al Ender Lily, vale. Bueno, al Ender, puta. Al Endermite. A ver qué nos toca. No lo hagas, bro. ¿Qué cosa no lo haga? ¿Lo de las camas? Sí. Lo de las camas no lo voy a hacer. ¿Para qué, digamos? Sería para probar una tontería, pero... Ese sí lo sabía. Lo vi en TikTok, creo, lo de las camas. Que te quedas atrapado en el... En el End. Espera. Lo quiero sacar al Endermite y no tengo nada preparado. Espérenme. Tengo que tener aquí... Ah, no tengo vagón. Lo sabía. Sabía que algo me estaba faltando, te lo juro. Te lo juro que yo decía que algo me estaba faltando. Y había sido el pinche vagón. Había faltado la pinche vagoneta, que también se me desapareció, ¿no? La vagoneta me había faltado, tío. En fin. Ahí subimos, perfecto. Nos ponemos la etiqueta de nombre. Ahora sí, a seguir. Me había faltado la vagoneta, ¿eh? Sin la vagoneta y sin la etiqueta, más que todo. Salí, Endermite, salí. ¡Sale, Endermite! ¡Sale, hijo mío! No sale, ¿eh? No sale. Está tímido el Endermite. ¡Vamos! ¡Salió! Se metió. Corre. Oh, ok. Etiqueta, dije. Ah, no me deja ponerle. La pucha que lo parió. Toma esto, etiqueta. Ahora sí, primero la etiqueta, loco. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, cabrón. Ya tiene la etiqueta. Ay, Dios, me había olvidado de la etiqueta. Muévete para allá, por favor, Brody. Muévete para allá, ayuda. Gracias. Ahí, perfecto. Ahí te me quedas, ¿vale? Ahí te me quedas, cabrón. Va. Ahora vamos a ponerle su cristalito, ¿vale? Ahí está, perfecto. Quitamos este vagón, quitamos esto de acá, quitamos todo esto de aquí. Esto todavía no lo voy a quitar, ¿vale? Ahí, que esté mejor. Voy a quitar la parte de abajo de la base y luego quito las paredes, ¿vale? Ay, no. Listo. Vale, vamos a quitar todo esto rapidito, ok. La base de aquí abajito. Ahora hay que quitar también su coso, ¿verdad? No, ¿verdad? Tengo que quitar también su cosa esta de aquí. Con el pico de hierro. Quiero quitar su vagoncito. Cuidado. Esto lo quiero quitar.
Quiero picarle bien al vagoncito, a ver si lo veo, si lo veo bien. Listo, ya está, quitado, perfecto. Ah, no, no sé a quién miré sin querer. Hijo de tu madre, yo no te miraba a vos, cabrón. Vení para acá, vení para acá. Vení, vení. ¿Por qué siempre tengo que mirar a un Enderman, chicos, haciendo todo esto? Era vos, eras vos, hijo de tu madre. ¿Qué haces vos aquí? Vení, vení. Listo, muerto. Ahora sí, chicos, quitamos todo esto. Ahora sí, quitamos todo esto, tranquilitos. Pim, pam, pim, pam. Ahora es el momento en que los Endermans van a comenzar a caer. Bueno, una vez que abra esto de aquí. Si me dejan abrirlo, claro está, porque no me dejan abrir. Ah, oh, debía haberlo abierto antes, ¿no? Pero bueno. Listo, ya está. Voy para abajo. Al fin, loco. En el segundo intento, el primero, lastimosamente el basurero me lo borró. Y valió chetos, pinche basurero feo. El basurero culo. Listo. Ahora sí, chicos, ahora sí ya tengo miedo ya de que venga el basurero y me lo quite, ¿no? También. Y ahora es cuando tengo que bajar el volumen de esto. Por si acaso, para no dejarlos sordos también a ustedes. Vamos, mi gente hermosa, los que puedan compartir. Lo que quiero yo, chicos, es experiencia para encantar mi arquito, ¿vale? Yo quiero más que todo para mi arco, chicos. Hola, Oliwis, Oliwis. No me pegues, no me pegues, tranquilo, tranquilo, bro. Siguen cayendo, no, siguen cayendo, perfecto, siguen cayendo. A la bestia. Pues así está chévere, ¿eh? Ya tengo 29 niveles, vean. Quiero conseguir alrededor de 40, a ver, 33, 39. Si es posible, 42 niveles sería lo que quiero yo, ¿eh? 42 niveles, chicos. Así me pasó a mí ayer, sí pasa lo del basurero, pero ya lo quitamos ya. No, porque fue molesto, la verdad, que hicieras todo la naranjita y que desaparezca. Por culpa del basurero es un poquito molesto. ¡Muere! ¡Muere! ¡Dame la perla! ¡Sullivan, dame la niña! 30 niveles ya, qué rápido. Vean esto, Se come bien aquí. Ok. Hola, hola amigos. Hola niños. A morir. Vale, así obtenemos más experiencia. Y también perla de Ender. Ya tenemos perla de Ender para regalar, para recibir, para dar. El basurero es malo, sí. Pero ya lo quité ya porque pedí que lo quitasen. Porque en sí el basurero no aporta tanto que digamos al juego, ¿eh? Aporta así, pero el tema es que también los ítems automáticamente se borran, ¿sabes? Tarda, pero se borra. Todos los ítems se van a terminar borrando en alguna ocasión, chicos. Bueno, aprovechando mientras vamos matando y vamos subiendo de nivel, les voy a ir platicando lo que tengo pensado hacer para el directo de hoy. Después de ganar, encantar mi arco mamadísimo, que tenga poder 5, que de hecho no hemos pillado todavía poder 5, a ver si pillamos. Ojalá que me toque a mí poder 4 o algo en... cuando encante mis arcos, ¿vale? Voy a encantar varios arcos, a ver qué me sale. Los encantamientos más OP los voy a unir y toda la madre para que salga algo bonito, ¿vale? Vale. Después de eso voy a... tengo 3 lingotes de Netherite guardados en los cofres. Voy a picar un poquito más y tendré ya para el día de hoy, chicos, armadura full Netherite y full protección. Porque como pueden ver aquí tengo protección 4, tengo protección 4, tengo protección 3. El pantalón solamente me haría falta y en las botas ya tengo protección 4. Pero sí es cierto que lo que me gustaría en las botas sería, chicos, agilidad, ¿vale? Agilidad 3, sí o sí. Para las botas yo mientras no tenga la agilidad 3, no pienso encantar estas botas a Netherite, la verdad que no. Quiero sí o sí tener la agilidad acuática. ¡Ah! Y la respiración. Esos libros me hace falta comprarme, chicos. Agilidad, reparación con esos libros. Uff, vamos a estar bien, bien preparadísimos para lo que se viene, ¿eh? Se vienen cosas muy chidas. Ah, y después, chicos, no lo voy a quedar mal. Sé que tenemos que terminar el estanque que hicimos de dragón. Y también hacer el super pico, ¿eh? Que super pico, solamente digo super pico, pero no es algo que pique, ¿sabes? Es una estatua. Eso hay que terminar de hacerlo también, chicos. El super pico.
Ya con eso nos daríamos de bien servido y si nos da tiempo en el directo, pues nos vamos a minar, a sacar un poquito. Aunque de por sí solamente ocuparía ya diamante. Hierro ya no quiero sacar porque ya picamos fuera de directo con Tonitor y con Mishi, mi pareja, picamos un montón de hierro. Y nos dio para hacer la gran pirámide de hierro y me sobró todavía creo que 49 bloques o 30 y pico. De bloques de esto de hierro. Quiero saber cómo se escucha, chicos, en el directo, un segundo. Vale, se escucha todavía muy fuerte, ¿no? El sonido de los Enderman. Ok. Le voy a bajar mucho porque se escucha todavía mazo, ¿eh? Fuerte se escucha a los Endermans. Son muy gritones. Son muy gritones. En Bedrock también hay Endermita. Sí. De hecho, este servidor es para Java y Bedrock, para los dos. En Bedrock también hay. Sí. La Endermita. Yo le llamo Endermita, Endermite y... Maciel lo llama Ender Lily. No sé por qué, pero bueno. Yo ahorita estoy desayunando algo ligero, chicos. Mi desayuno es un platanito. Bienvenido, güey. Bienvenido. Oye, hey. Bienvenido, güey. Bienvenido. Yo estoy desayunando algo ligero, un platanito nada más. Y ya está, chicos. Una pregunta, ¿cómo hago para desactivar esta granja, chicos? ¿Se puede desactivar o sí a fuerza tengo que quitar el Ender? Ah, no. Para desactivar esta granja, ¿verdad que solamente tendría que cubrir al Ender Lily, no? Lo cubro al Ender Lily, puta, se me quedó el nombre de... A ver, solamente cubro al Ender Might, ¿no? Y ya está, se desactiva automáticamente la granja, supongo. Obviamente, ¿no? Claro, hay que usar la lógica también. Vale, chicos, quiero 42 niveles y me voy, ¿vale? 42 niveles nada más y me voy. Nos vamos. Vamos al Noa. Vale. Muérete. Así que, pues bueno, aquí conseguimos más experiencia. Ok, pim pom. ¿Alguien sabe, chicos, históricamente por qué el Ender le tiene tanto odio al Endermite? ¿Por qué? Según me contaron, creo que el Ender Mind es como un parásito que sale, ¿no? Como un bicho, digamos, raro. Un parásito más que todo. Y por eso los Enderman le tienen odio, algo así. ¿Es cierto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicieron con mis andamios? ¿Qué pasó con los andamios? Chale, me fregaron mis andamios, bandita. Me lo fregaron mis andamios. ¿Qué hicieron allá arriba? No, man, me acaba de revivir al pinche Ender Dragon. ¿Qué hiciste, Ben? Me revivieron al pinche Ender Dragon, en serio. Bro, no me traigo mis pociones de caída lenta, me vas a matar. No, se pasó de lanza, loco. Me puso el pinche dragón del... Bueno, ni modo. Hay que enfrentarlo, pero es que llevo cosas muy fuertes que no quiero perderlas. Porque yo siempre que enfrento al dragón me llevo siempre mínimo una poción o dos de caída lenta. No, man. Te mamaste. Se mamó. Chale. ¿Sabes qué? Matarlo es que no. Me traje 51 flechas y mi arco ni poder tiene, ¿sabes? Pero bueno. Y tengo andamio. Ay, vamos a ver. Clarito va a ser, vamos a ver. Aún no tienes los aldeanos libreros. Tengo aldeanos libreros ahí. Lo hicimos el primer día, de hecho. Dale, mátalo. No tengo mis pociones. Este intentaré. Sí, creo que sí puedo. Lo malo es que cuando me tumbe para arriba. No sé cómo... Ay, vamos a ver. Ojalá que no termine muriendo. Por la bobería que acaba de hacer el admin. ¿Por qué revive al dragón? ¿Por qué? Yo no le dije que revive al dragón. ¿Por qué me lo revive? Bueno, espera. Me voy a poner los audífonos un segundo, chicos. Me voy a poner los audífonos. Y esto le voy a aumentar un poco, aunque sea a los 40% por ahí. Y vamos a ir a ver al dragón. Tengo flechas, tengo.
Ah, tengo unas ganas de matarme al admin. Ya, ahí. Ya, esto me va a llevar. Llevo mi Shulker, loco, con hartísimas pociones de visión nocturna. Bueno, de hecho, ya que estamos, me voy a tomar una poción. No me ayuda de mucho, pero hace que se vea más chido, aunque sea. Para el enfrentamiento contra el dragón. Me la abrió aquí al dragoncito. Bueno, en sí, de parte está bien, porque voy a conseguir experiencia matando al dragón. Ay, wey. A ver si las flechas me alcanzan, me abastecen. Dale, máquina. Dale. No le puedo atinar al su cosito. Ahí está, muerto. Voy a tener que matar a puro espadazo, creo. A ver, seguimos. Aquí igual hay otro, creo, ¿no? A ver, este de aquí. Espera, me voy a poner las perlas de Ender en el 3 por si acaso me tumbase el dragón, que ya lo veo venir que me va a tumbar. Ahí está. Este igual por aquí, más arribita. Perfecto. Cuidado, cuidado que me tira bombas. Tu, 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 tu. Entonces deberías ir encantado. Los primeros encantamientos piden poco nivel. Voy con todo encantado, pero lo malo es que no tengo lo de caída lenta, se puede decir. ¿Este ya lo derribé o qué pedo? No, bueno. Ahí está, ahora sí. A ver, ¿cuál me hace falta, chicos? Ah, me hace falta ese de ahí que siempre tengo problemas para atinarle a ese men. A este cristalito. Siempre tengo problemas para atinarle a ese cristal de miércoles. Y sospecho que hoy no va a ser la excepción, ¿eh? Ay, la madre, cuidado. Le quieren pegar al dragón. A ver. Vale. Me quedan 23 flechas, guacho. Increíble. Ah, no tengo para hacerme más flechas, ¿no? No. Ni en pedo tengo para hacerme más flechas. Ahora sí le di. No, Jacob que no interrumpa, ya Jacob ya se llevó ya. Se mató el día de. Hace 2 días por ahí más o menos. Matamos al dragón en grupo y Jacob se llevó la experiencia de los dos dragones. Se lo llevó, se le agarró la experiencia de ambos dragones. Así que experiencia tiene un montón ya. ¿Por qué no le puedo dar al cristal este de mierda? ¿O era este el que tenía que darle? Creo que era este el que tenía que darle. Un poquito más. Vamos. Pero no le des al dragón, animal. No le des al dragón. Mira el dragón cómo tanquea. No tires fuego, no me tires fuego, dragón de mierda. Nada, me quedé sin flechas, guacho. Pero ¿para qué pone el dragón, men? Es que se pasa, no vengo preparado, que no tengo flechas, manito. ¿Cómo puedo romper eso sin flechas? Subiendo allá arriba, ¿no? Pero si muero. ¿Cuánta vida quita esos vitales, chicos, del Kitan Harto, verdad? Podría subir. Au. Ay, ay. Si tuviera mis pociones de caída lentamente, juro que me arriesgo y subo arriba a tumbar eso, aunque sea. Te juro que me arriesgo y voy arriba. Pero ahorita el dragón me tira, aunque podría usar las perlas. No tengo flechas, si me sobrara una flecha, creo que me hubiera sido más rentable que subir arriba, ¿no? Para atinarles a miércoles.
¿Cómo andamos, Mateo? ¿Qué tal, amiguito? ¿Qué tal, Brody? Ah. El admin lo convocó. Que él me dé los... mis flechas, ya que él lo convocó. Tiene skin de barra de chocolate, A la madre, ay la bestia, ay la bestia, ay la bestia, ay la bestia, ay la bestia. Bueno, me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Cuál es el que está que hace falta, chicos? Solamente hace falta uno, creo. Creo que es este de... Me la juego subiendo, voy a subir un poco, para darle, aunque sea. Pero no sé cuál cristal sea. A ver, el dragoncito, ¿puedes pasar cerca del cristal para que te dé vida y puedas saber cuál es? Que te chupa un poquito la vida, brody. Anda, anda, no sea malo, hijo mío. Bebe, ve, ve. ¿Cuál es el que falta, chicos? Muere, muere, muere. A ver si ahora sí te vas a ir a curar, Vete a curar, hijo de tu madre. A la madre, tío. No me pegues a mí, hijo de puta. ¿Qué te crees vos, hijo de tu madre? Vení para acá, vení para acá. ¿Cuál es el cristal? Bueno, no sé cuál es el cristal que hace falta, pero voy a subir yo. Yo subo porque subo, no sé cuál es el cristal que hace falta. No sé cuál es el pinche cristal que hace falta, chicos. De paso te mato, ¿no? Ya que estamos. Solamente tienes un cristal igualmente. Hola, salúdame, saluditos, Jorge, a la madre. ¡Ay, la madre! Casi muero, wecho. Sí que bota feo. Por suerte tenemos las perlas, pero... A ver, amiguito, ¿cuál es el cristal que te da vida? ¿O ya destruí todos los cristales? A menos que el admin me haya echado una mano, porque faltaba un cristalito, que yo recuerde. ¿Cómo estás? Estoy, pues... ¡Ay, caramba! ¡Ay! Muy poco perdido, la verdad. Un poco tipo LOL. Estaba en una granja de Endermits que hice, y de la nada El admin convoca al dragón en mi cara. Y ahora tengo que matarlo. No me viene preparado, pero ya, aunque sea el administrador, me dio flechitas y ya. Bueno, a matarlo se dijo. Ya que tengo flechas de sobra. ¡Le di! ¡Le di! ¡Muere, culo! ¡Muere! ¡Ay, me tiró fuego, me tiró fuego, me tiró fuego! Ah, no, es que va a bajar, va a bajar. Ok, bajo. Cuidado, cuidado. Oh, la madre, a la madre, cuidado, cuidado. Cuidado aquí, cuidado aquí, chicos. Bueno, ya está, un dragón gratis, ¿no? Nos llevamos un dragoncito gratis. ¡Pues mandamos Fernanda! ¡Ay, la madre! Ok, tranquilo, dragón, tranquilo. Te me relajas, hijo mío. Te me calmas, bro. Me calmas, hijo mío. Hijo de tu madre. Bueno, ay, caramba. Estoy cagando, le voy a dar así. Es que está justo encima mío. Está encima mío el wey. No. Bienvenido, wey, bienvenido, bienvenido. No le da ni cagando mi flecha. ¿Esa sí le da? No. No, no le doy. A ver, amiguito. Que se mueve muy raro, ¿no? El dragón. Es como muy... Aquí sí me convendría de haberme traído una ballestita o algo. Vale, papito, voy a esperar que tú bajes, ¿va? Que te dé tu sacrosanta gana. Porque así con flecha me estoy dando cuenta que estoy... super manco, a menos que te quedes ahí dando vueltas. Si te quedas ahí dando vueltas, pues me conviene. Yo solamente hago esto y te voy a dar sí o sí. Tarde o temprano te voy a dar sí. Quédate dando vueltas, amigo. Quédate dando vueltas, quédate dando vueltas, quédate dando vueltas. Vamos. Ya abajo. Es mi turno. Es mi turno. Se muere. ¿Listo?
acaso voy a hacer así, ¿sabes? Para agarrar la experiencia. ¡No! 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 ¿Verdad que...? Ah, no importa, ya conseguí experiencia ya. No me acordaba, no. ¿Verdad que te lo chupa todo el coso? Nah, ni modo, ya. Ya valió chetos. Ah, qué cagada, loco. Qué pendejo, la verdad, loco. No sabía, te lo juro. Por ignorancia, no sabía de que... No, no, a ver, siendo sincero, chicos, nunca me había pasado, no sabía yo. Que te chupaba todo. Bueno, ni modo, ya está. Ya matamos al dragón, aunque sea. Fue como matar al... F, no sabía que pasaba eso, te lo juro. Nunca en mi vida llevo jugando desde que Germán... A ver, no, sí es cierto que dejé de jugar por años, pero llevo jugando desde que Germán Garmendia subió su primer video de Minecraft. Pasando unos meses me lo compré. Bueno, no me lo compré, la verdad, lo descargué pirata, el mismo Minecraft, y empecé a jugar desde ahí. Pero había matado al dragón bastantes veces y no sé cómo rayos nunca me pasó eso. Te lo juro. Te lo juro, mamu, hace. Pero bueno, ya quedó. Ya quedó en el olvido. Igual conseguimos experiencia. No sé por qué el admin, pero puso al pinche dragón ahí. Por dar show, supongo. La experiencia lo tiene tu primo. Ojalá, ¿eh? Lo matamos por si acaso. Ah, ni está, pero... Se la tiene. Sí, la experiencia... Ya, fuera de broma, mi primo tiene experiencia de dos dragones matados. Ya lo conté ya, que matamos dos dragones y mi primo se agarró toda la experiencia ahí de los dos dragones. Y el tercero... Ah, y el tercer dragón, la experiencia se fue para el tacho. Se fue justamente al portal, o sea, al... La experiencia... Ay, ¿qué pasó? Me dio un poco de laje. La experiencia se fue hacia el coso este. Bueno, me quedo con la flecha igualmente. Ya, que sea mi premio, que sea la flecha, que sea mi premio, chicos. Bueno, en todo caso, vamos a aprovechar para encantar nuestro arquito, ¿vale? Necesito... Hacerme otro arquito más, ¿vale? Porque en este directo dije que quiero tener el arco mamadísimo y lo vamos a tener, sí o sí. La pregunta es, ¿dónde...? Aquí están los hilitos del destino. Voy a hacerme... Ahí están, tres arcos. En total voy a tener, chicos, tres arcos, ¿vale? Los tres arcos que voy a ir combinando uno por uno. A ver qué me toca. Ah, necesito igual lápiz lazuli. Lápiz lazuli, sacamos un poquito. De hecho, voy a sacar la mitad de eso. Ahí, pim pam. Listo. Y a ver, pues, qué nos toca, ¿no? Quiero que vean esto, chicos. Quiero que vean justamente esto de aquí, chicos. Esto he hecho de acá, ¿vale? Todo esto he hecho un montón de estas de cosas de alquimia. Lo que sí me estoy dando cuenta es que ya me quedé pobre de polvo de Blaze. Tengo que ir a farmear más Blaze. Pero lo que sí no me acuerdo. Karen, me tenés que pasar, por favor, las coordenadas, pero por Discord. Porque no pillé las coordenadas que me pasaste en directo. Las del templo del Nether. Y no me acuerdo las coordenadas, no me acuerdo. Me las pasaste, lo tenía en mi teléfono, pero ya deja para... A ver. No. A ver qué me toca. Al azar, algo rápido. Vale, me tocó. Infinidad, poder 4, ojo. A lo mejor me pillé. ¿Qué te diré sobre estos encantamientos? Están buenos, pero yo no quería infinidad. Yo quería reparación, guacho. Bueno, pero igual me sirve, ¿no? Ah, me sirve el arco. La verdad que el arco, a ver, fuera de joda, está bastante potente. Si lo uno, a ver, déjenme ver si lo puedo unir. Fuera de joda, creo que el arco está potente, ¿eh? Pero está con infinidad. A ver. Poder 5. 17 niveles y tengo, chicos, un arco con infinidad, poder, irrompibilidad y un poquito de retroceso. Y si le pongo por 11 niveles, me acabaría básicamente con todos los niveles de experiencia que tengo. Pero tendría un arco también con fuego. Interesante. Bueno, pues ya tenemos arco. Pues sí, es un arco mamadísimo, la verdad. Tienen poder 5, pues ya está, ¿no? Ya tenemos un arco, guardamos a nuestro arquito que siempre nos acompañó, que tenía reparación. Ya está bien. Me gusta. Ya que tenemos el arco de infinidad, solamente ocupamos una flecha, ¿sí o no, bandita? Ya, pues ahorramos un poquito de espacio de inventario. A ver, un segundo, aquí voy a guardar los cristalitos. Vale. Ahí.
ahí, pim pam, pim pam. Cristales por acá va a ser. Perfecto, ¿algo más que quiera guardar yo? La pila azul. Los buenos bloques. Vale. Lo siguiente, chicos, que quiero hacer es comprarme libros de protección y aplicarle a mis botas, pero para eso ocupo experiencia y para eso ocupo ir al Nether para conseguir más netherita. Vean que tengo, chicos, 3 lingotes de netherita. Y lo que quiero tener yo serían 6 lingotes, 4 para la armadura, 1 para la espada y otro para el pico. Quiero 6 lingotes, chicos, de netherita, ¿vale? 6, y me había faltado todavía 3. Así que vamos para el Nether a buscar un poco de coso. De Netherite. La lana, ¿dónde la estaba guardando? ¿Dónde estaba guardando la lana? Aquí. No, este es cuarzo. Ya me acordé. Esta es lana, guacho. ¿Cómo andamos, Darwin, manito? Vale, nos llevamos comida, los cohetes, ¿no? Porque no voy a llevar las élites. Ahora que lo pienso, no tengo un cofre especial para los cohetes, ¿no? Aquí que sea. Vale. Y las rieles, que yo, aquí está, también tengo un cofre especial de rieles y de vagoncitos. Ahí lo tienen. Bueno, chicos, conseguimos el arco con fuego, infinidad, poder, retroceso y irrompibilidad. Me gusta. La verdad que no. No me puedo quejar mucho, ¿eh? O sea, un arco bastante bueno sí que tenemos. Mira, aquí tenía más flechitas. Me gusta. Esto lo guardamos por acá. Esto por aquí. Hola, y está genial tu survival. Gracias, Roberto García, brody. Que, por cierto, este no solamente es mío. Es un servidor para amigos. Para amigos aquí que tengo de confianza. Pero muchas gracias, ¿eh? Esta sí es mi casa. Pero... si es un servidor de amigos. Después tengo pensado hacer uno. Quiero hacer uno personal mío, chicos. Solamente mío, uno que sea hardcore. Ese lo quiero hacer sí o sí. Sí o sí. Gracias por esas estrellotas, brody. Gracias. Escaleritas. ¿Tengo un cofre de escaleras? No. Aquí le pondremos de momento, ¿vale? Listo, ya estamos listos, chicos. Estamos listos. Ah, no. Ocupo pociones. Espera un momento que voy a hacer esto, ¿vale? Un segundito. Así más o menos. Sí, así. Voy a guardar aquí las pociones de visión nocturna, chicos. Y me voy a llevar pociones de resistencia al fuego, ¿vale? Arrojadizas. Las pensaba meter aquí, pero mejor me las llevo encima, ¿no? Sí, mejor me las llevo encima de estas pociones de acá. Por si acaso me cayera en lava, que lo más probable es que sí, en algún momento. ¿Qué más me puedo llevar para el Nether, para conseguir Netherite? No sé para qué estoy llevando yo hierro, la verdad. La bestia. Checa lo que dice mi casa. Ahorita lo chequeo, hijo mío. Buenos días, ¿cómo amaneció el crack más crack del mundo? ¡A la bestia, Luis! ¡A la madre, Luis! Gracias por esas 200 estrellotas, papu. Quiero un mate de baile, chicos. Buenos días, ¿cómo amaneció el crack más crack del mundo? Bien, preparando todo para el directo. Hice una granja de experiencia con Endermans. Y el basurero me lo borró y pedí que quitasen el basurero por eso. Ay, Dios. Vale, creo que sí, ya, chicos, estamos listos, ¿no? Me llevaría yo, y creo que lo voy a hacer, ¿sabes? Me voy a llevar camas, ¿vale? Me voy a llevar camas, porque las camas sí es cierto que te facilitan un montonazo, muchas cosas, ¿eh? De hecho, por si las moscas, solo por si las moscas, me voy a llevar, ya saben lo que dicen, que un hombre precavido vale por 2. Tablones, me llevo tablones. Por si acaso, ¿vale? Me voy a llevar... Un momento. Camas. Aquí sí voy a guardar las camas, la verdad. También ocupo más madera, obviamente. Maderita. Tengo muy poca madera, la verdad, ¿no? Es que la mayoría de madera que yo consigo lo termino siempre usando para...
para tallar con aldeanos por palitos, así que no, no me sobra madera, chicos. Perfecto, ahí están las camitas, muy bien. Creo que ya, no, estoy ya demasiado sobrado de camas. Me quedé con una lana roja. Aquí dejamos las lanas, vale, ahí, perfecto. Ya, chicos, con estas camas, pues, ya la verdad estamos ready, ¿no? Para ir al Nether o en búsqueda de Netherite. A ver si me, si consigo todo rápido, me saco más Netherite de la que voy a ocupar. Creo que me va a sacar más Netherite de la que voy a ocupar. O sea, para mi pala igual, para mi hacha igual voy a sacar Netherite para todo, chicos. ¿Vale? ¡Vámonos! Ah, no, 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 no. A ver, esto tiene que estar aquí. Ahí. Vámonos. Vámonos, mi gente hermosa. ¿Qué dice Luis? Oye, bro, gracias, de verdad. Checa mis... ¿Cómo? Tus cultivos. me la bañé. Te la rifaste haciéndola, a ver. Ahorita veo... Espera, voy a dormir un segundito. No, no, no. Hijo de tu madre. Checa mis cultivos, jajaj, me la baña haciéndola. Ahí voy, bro, a checar tus cultivos. Si no me equivoco, la casa de Angelo la he visto antes y está por este lado de aquí, ¿no? La casa de Angelo. Ah, chicos, aquí está la fuente que la vamos a terminar dentro de poco, ¿vale? Me pongo full netherite y terminamos la fuente, ¿ok? Hay que hacer que esa fuente se vea chida. Y ahora va a ser todo de mi creatividad para terminar esa fuente que estábamos haciendo en el directo anterior. Vale, bro, y tu casa quedaba, si no me equivoco, bro, por acá, ¿no? Creo. Me parece haberla visto tu casa. Ahí está, lo sabía, lo sabía. Vale. Esta, chicos, es la casa del Tony Torre, de Luis, del que me está enviando estrellas, del top donador. Y no se dejen engañar por la fachada, que aunque parece una casa muy del 1950, de la casilla Germán en su tiempo... Vean que por dentro no está nada mal. Aquí tiene una cocina bastante, bastante eficaz, ¿vale? Y eso. Que yo sepa tenía un cuarto secreto, ¿eh? Bueno, luego lo muestro, supongo. No sé dónde está su cuarto secreto. Tiene como abajo, chicos, hartísimas cosas abajo de tierra. Pero no sé cómo ingresar ahí, ni modo. Vean la granja, chicos, que hizo por aquí Tonitor. Oh, está bonito, ¿eh? A la madre, está súper guapo esto. Si esto, de hecho, me spoileé, Brody, porque en la mañanita entré un rato para preparar las cosas para el directo. Y vi que había una granja aquí enorme que no la habíais visto antes. Vean, chicos. A la bestia, está bonita, ¿eh? Falta terminar. Y los cristales justamente los guardé, pero bueno. Está muy currada, está muy bonita, ¿eh? Se nota que le has metido tiempo aquí. Dylan Villegas, ¿cómo andamos? Hola, bro. Hola, bro. Está muy bonito, está muy bonito. Se nota que le has metido tiempo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí, Brody? Alguien te lo ha pisado. Yo no fui, ¿eh? Yo acabo de llegar. Está muy bonita la granja, Brody. José Alejandro, ¿qué tal, bro? Vale, chicos, vámonos de una vez. Vámonos, manos a la ubre. Hacia el Nether, ¿vale? Quiero conseguir el Netherite. Vamos de una vez, manos a la ubre. Vámonos. Ese dragón, por suerte nadie me ha robado los ojitos de bloques de diamante del dragoncito. A la bestia. Me caí por baboso. Vamos para el Netherucho. Vale. ¿Aquí qué estuvieron haciendo? ¿Qué construyeron algo o qué pedo acá? ¿Qué hicieron aquí? Ah, hicieron como un tipo pared. Bueno. Vale, me voy a ir a picar por aquí un poquito más lejitos de la zona de spawn, ¿vale? No me traje nada de oro, por lo tanto los piglins me van a comer vivos si es que me pillan los piglins brutes. Así que mejor los evito para no perder tiempo. Ya me vieron. No. No quiero pelear contra ustedes, babosos de miércoles. Dejen de joder. Listo. Quiero picar yo en paz. Si no me equivoco, en la capa... Ah, ya me pillaron. Que no quiero perder tiempo con ustedes. Aparte son castrosos. Fuera de aquí. Y ya va a molestar. Ya va a joder. Ahí te quedas. Ay, Dios. Un segundito, me voy a tomar una de estas.
¿Qué le dirías ya no preocuparse por el basurero, sabes? Cuidado. Vale, según vi en la capa 15, se pilla bastante Netherite, ¿eh? Por aquí voy a buscar un poquito, chicos. A ver. De la capa 15 voy a usar las camas, ¿vale? Para hacer esto más rápido. A ver. Estoy en la capa 31. No me gustan esos bloques de miércoles de magma. Capa 30. Voy a seguir bajando un poquito. Con cuidadito. Dylan Villegas, ¿quién la hizo? ¿Qué cosa, bro? ¿El mundo? El mundo lo hicimos entre todos. Entre amigos, entre Tyler, Karen, Mishi, mi persona, mi primo. Y así. A ver. Capa 13, 14, 15. Vale, aquí sería la capa 15, ¿eh? Aquí en teoría sería la capa 15. A la bestia, cuidado con la lava. Listo. La capa 15 sería aquí abajito, justamente acá. Aquí, vale. Vale, vamos a hacer un pequeño pasillo así, chicos. Y empezamos a poner las camitas, ¿vale? Esto por acá, esto por acá. No, de hecho así mejor, me conviene que esté así esto. Lo que sí, las camas no sé dónde ponerlas. A ver. No hay nada más. A ver, bienvenido. A ver por acá qué hay. Ponemos camita. No, la puse muy mal. Era la camita, era que la ponga acá justamente. En la capa 15 era, ¿no, chicos? Que se pillaba la Netherite. Según yo sí, creo que según yo sí. Bienvenido. Que se pillaba más la Enderbeat en esta. Ah. Hola. Pues no tenemos suerte todavía, creo. Link para descargarlo en PC. También quiero el juego. ¿Cuál? Minecraft. ¿Quieres el Minecraft? El Minecraft lo consigues en todos lados. Puedes buscar en YouTube, mi niña, puedes buscar descargar Minecraft para PC o Minecraft Java y ahí te indica todos los pasos y te pasa el link también. Te recomiendo el Telelauncher, que creo que sí, el Telelauncher es mundialmente conocido para todo el mundo Minecraft, ¿no? El Telelauncher, te lo bajas y ya está. Eso lo pillas en YouTube, mi hija mía. ¡Hola, madre! Pues bueno. Uf. Era en la capa 15, chicos, sí, ¿no? Pero no, me parece raro que no esté pillando nada en la capa 15. En la capa 15 no estoy pillando nada de Netherite, ¿eh? La verdad. Creo que tengo más suerte usando el pico. ¿Tú cuál tienes? Tengo la versión de la 1.19, brody. En la que está el Warden. Que de hecho hasta ya le hemos ido a matar también al Warden. Pero no le he matado todavía como se debe, ¿sabes? Le he matado solamente con Golem. Hace tiempo ya no lo chingamos al Warden con Golem. Bueno. Cuidado, 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 cuidado. De hecho, de una vez me voy a poner esta poción de acá. De una vez la poción de miércoles. ¿Dónde más puedo poner una cama? Por aquí voy a poner una cama, ¿sabes? Por aquí que esté la cama más o menos. Allí. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Buena! Vale, pillamos Netherite. Bien, 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 bien. Ok, ahí son dos. A la madre, son dos. Ok. Messi, son dos. Perfecto. Me sirve. Me sirve, la verdad, Messi. Me sirve. Vale. Pillamos los primeros dos fragmentos de Netherite. ¿Para qué voy a poner la cama yo?
hemos pillado en Netherite. Parece que no. Nope, creo que no. Voy a abrir un huequito por acá, ¿vale? Llegó mi primo justamente, Jacob. A ver, por aquí no creo que vayamos a pillar mucho. Lava por acá. A ver, por aquí voy a explotar una cama, a ver qué toca. Confiemos en nuestra suerte, ¿eh? No hay nada. Nope. Ando de malas, me levanté con el pie izquierdo, parece. ¿O sí? No, no, no. A ver, por acá. Puede que haya. Puede que haya. La bestia. A veces, como que no le quiere picar. No sé si es por el ajo o qué pedo. No le quiere picar a la cama. Se me acaba la cama, chicos, y voy a picar, ¿vale? Voy a picar como loco, como bestia. Se me acaba el... ¡A la bestia! Qué bueno que andaba con la poción de cuerpo unífugo. ¡César! ¿Cómo andamos, panita César? Ok, esto está lleno de lava, cuidado. Permiso. Capa, capa 15. Vale. Ah, por aquí vamos a colocar la cama. Vamos a ver si por aquí tenemos suerte. Y la camita esta nos da lo que tanto queremos. Lo que anhelamos. Nada. A ver si por aquí nos da algo la cama desgraciada. Ok, a ver. ¿Esa piedra es mía? ¿De quién es esa piedra? Creo que por aquí han venido a minar también, ¿no? Un poquito. Nope, no hay nada, chicos. ¿Usas tele launcher? Sí, brody. No se olviden, mi gentita hermosa, los que puedan de compartir y de reaccionar. Dejar un venoso, venoso likeazo, chicos. Un me gusta, me encanta, me emperra, me excita. O cualquier reacción así, chicos, es bienvenida. ¿Vale? Cualquier reacción de esas, yo contentísimo la vida. A ver, por acá otra cama. De una buena vez, ya está. ¡Pah! ¡Netherite! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se puede! ¿Cuánto me queda del cuerpo unífugo? Me queda todavía tiempo, ¿no? Tiempazo. Venga, che, para aquí. Ocupamos, chicos, recuerden que ocupamos mínimo, ¿vale? Mínimo 3 lingotes. O sea que serían 4 por 3, 12. Ocupamos 12 fragmentos. De momento llevamos 3, qué miseria. Pero tenemos también camas en el Shulker, así que tampoco nos preocupemos tanto, ¿no? A ver, por acá. Camita por acá. Pim pam, pim pam. ¡Oh! Tuvimos suerte. ¿Hay o no hay premio? ¿Hay o no hay premio? No, no hay ni mierda. No. Ay, sigamos. Este es el trabajo de un minero. De un minero que da mucho y recibe poco de la vida. Ese es el trabajo de los mineritos. Bienvenido. De los mineros de Minecraft, bienvenido. Tampoco piensen que estoy. Hey, 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 hey. ¿Premio? No, no hay premio. Por aquí voy a ver si también pillo premio. Vale, me quedé sin camas, Vamos a buscar más camitas, chicos. Gracias, Gabriel, por ese poderoso Notify, amiguito. Bro, pasa a tu servidor, pásalo por Discord. Me llamo en Discord Daphne. Chicos, este servidor es solamente para amigos de momento, ¿vale? Igualmente, si quieren jugar, si quieren formar parte de este servidor, chicos, tan hermoso, tan precioso, únanse al grupo de... ¡Ay, no! Boté la cama, ¿verdad? ¡Ay, que soy de heal! Únanse, chicos, al grupo de Discord, ¿vale? Que ahorita lo voy a pasar. Voy a pasar, chicos, al grupo de Discord de la página, ¿vale? Ahí le puedo hacer una entrevista, todo, y recién, con mucho cuidado, van a poder entrar, chicos, porque este servidor... Cuidado. Bueno, este sí que quiero, listo. Este servidor, chicos, solamente es para gente conocida. Por un tema, ¿vale? No es porque yo sea malo ni me esté dando muy creído. Es por un tema de seguridad. Algo que pasó antes que teníamos con un servidor para seguidores. Que luego lo contaré más a detalle, ¿vale? Porque lo cuento todo el tiempo y la verdad es que me cansa contarlo. ¡Un Netherite! ¡Premio! ¡Premio doble! ¡Oh!
La poción de cuerpo ignífugo se me va a acabar en breves, eh. Yes. Premio doble, chicos. Para mí. Esto, para mí. Listo, chicos. Premio doble, eh. Me gusta. Are you like it? Me gusta. Me gusta, pero me asusta. Vale, por aquí. Conseguimos por lo menos premio doble, eh. Me gusta, me gusta. No. Por lo menos premio doble, eh. A ver por acá. Lo malo es que el fuego este, las llamas, no me deja ver ni jota. Ahora sí. Gracias, Dominic. Gracias, chicos, los que están dejando su poderoso Notify. Después de esta serie, chicos, que esta es el multijugador, voy a hacer una en solo, ¿vale? Una en solo, hardcore. Y estoy pensando, siempre digo lo mismo que estoy pensando y nunca lo hago, porque la verdad es un poquito complicado, pero todo esto está en mi mente ya, que quiero hacer una serie, chicos, de... Nada por acá, nada por aquí, nada por allá. Quiero hacer una serie, chicos, de... Netherite. Vamos, vamos, mi gente. Una serie de visitando los mundos de mis seguidores, ¿vale? Quiero hacer eso. En un futuro. Muy cercano. Ponerle que dentro de unas semanitas, por ahí. Quiero hacer un visitando porque sé que hay mucha gente. Yo, por ejemplo, no me considero tryhard, pero... Ya le conozco algunas cositas al Minecraft. Algunas granjas. Pero quiero visitar a la gente que de verdad se la pinta y es tryhard, ¿sabes? Que hacen sus cosas, que hacen su full técnico ahí. Que hacen su montón de cosas automáticas. A esa gente quiero ir a visitarla. Gracias, Luis, Brody, gusta por esas estrellotas, papu. Escondí la entrada a mis otros pisos por lo que te dije por mensaje. Ah, vale, vale, por lo de tomate, ¿no? Sí, con tomate tengo que hablar seriamente con ese pata. Que también, a ver, si no roba ya, pero le dimos confianza para que entre al servidor. Pero no puede meterse a husmear ningún cofre tampoco. Así que eso está también bastante mal. Voy a hablar con Tomate, chicos. Contexto es que Tomate, un seguidor que entró aquí a este servidor por recomendación, se lo vio husmeando en los cofres, ¿sabes? Él sabe que no puede robar nada, pero igual estaba husmeando, cosa que eso también es ilegal, chicos. En este servidor hay muchas reglas, ¿sabes? Porque es un servidor más para puras personas mayores de edad. Ojo, ya tengo 7, me gusta. Y para gente así que sepa respetar las reglas, ¿sabes? Ahí está, perfecto. Más que todo para amigos que tengo, que conozco, o seguidores que sean full veteranos. ¡Pum! Ok, sigamos. Hola, ¿cómo estás? Me llamo David, ¿cómo andamos? ¿Y tú? Yo me llamo como el nombre de la página, bro, me llamo Joel. Como se llama la página, así me llamo yo, solamente que en la página le puse como que muy... Ay, la madre, la cantidad de lava que hay por aquí, Dios mío. Ok. Dios mío, la lava, qué molesta. Permisito, permisito, dijo Mochito. Y es que hay un montón de lava por aquí. A la bestia. Vale, aquí voy a poner mi camita. La última cama, chicos. La última cama y después toca picar a lo bestia, ¿eh? La última cama y después nos ponemos a picar a lo bestia. Hola, ¿tenemos premio? ¿Hay premio o no hay premio? No, no parece que haya premio. No hay premio. Bueno, ni modo. Tocará picar, chicos. Tocará gastar un poquito el pico. Ya lo tengo recontra gastado, ¿eh? Gastazo, además. Bueno, sigamos. Que hay un chimbo de lava. Voy a picar por acá. Uf, todo está lleno de lava. Permiso. La lava es igual o más molesta que el agua todavía, porque te hace ir lento y toda la madre. A ver, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá pinta bien, ¿eh? De paso reparo el pico, me pico esto. Por acá puede ser. Por aquí, vale, por aquí. ¡Hola, puerquito! ¡Hola, porqui! ¡Porqui! Por aquí no he revisado bien, ¿no? Creo.
esto. Vale, por aquí voy a picar alrededor. Vale, voy a picar esto un segundito, chicos. Voy a picar cuarzo solamente por el tema de... de reparar el pico, ¿vale? No por otra cosa. Lo tengo el pico súper gastadísimo. Y sí me conviene tener de una vez ya el pico de Netherite. En las bastiones hay fragmentos de Netherite escondidas. ¿En cuál bastiones, Brody? ¿En los de donde están las verrugas del Nether o en de los Piglin Brutes? A la bestia, a la bestia, a la madre, pura lava aquí. Es que es todo pura lava. Permiso, permiso, permiso. Que entonces solamente me encuentro con lugares que yo detoné, ¿sabes? Lo dejé todo lleno de huecos. Voy a avanzar por aquí todo recto, me da igual. Ah, no, es que esto, estoy abajo, justamente estoy abajo de un mar de lava, por lo visto. Y ese mar se extiende hasta muchos lugares, por eso es que aparece lava por todos lados. Creo que no es un buen lugar para picar y conseguir netherite, ¿eh? Sí, es pura lava, chicos. Vale, voy a salir por aquí nadando. Al cabo que ni me ahogo porque es lava y estoy con poción de cuerpo unífugo. A ver. Si ven, este es un mar de lava, chicos. Hola. A la bestia. ¿No hay salida aquí? ¿Hay o no hay salida aquí? Hay salida. Hola. Señora, quiero salir de aquí. Listo. Listo, me puse más poción de cuerpo unífugo. ¿Dónde estoy, chicos? Voy a irme para arriba, ¿sabes? Voy a irme para arriba un segundito. Dame esto, que me ayude a reparar mi piquito. Ya está mi casa Nether. Hiciste una casa en el Nether. Ah, eso que había de madera era tuyo. Lo que había de madera era tuyo, Maciel. Era tu casita del Nether. ¿En qué lugar sería bueno para meterme a sacar Netherite? Pinches porcotes, déjenme en paz, fuera. Fuera. Va de retro, puerco. Va de retro, puerquito. Va de retro. Nah, por aquí puede ser. A ver, aquí me voy a meter un segundito. No jodan. Por aquí me voy a meter a ver si puedo por aquí picar en paz. Bueno, ni tanto. Hay lava por todos lados, chicos. Ah, ya me da como que... lata picar donde hay pura lava. Au, oh, ¿quién me pegó? Bueno, la grava. Cuidado con la grava, eh. La grava me puede matar. No hay poción que me salve de la grava. ¿Qué edad tienes que tener? ¿Qué? ¿Qué edad tienes que tener para estar en el servidor? No solamente por edad, ¿sabes? Tienes que estar. Ponerle. Para, voy a pasar el link primero, el segundico del grupo de Discord, ¿vale? A ver, aquí está. Los que quieran, chicos, apoyar los directos. Esto lo voy a decir bien, vale. Los que quieran apoyar en los directos, ok. Y también en un futuro, si es que se da a ser parte de este servidor o de otros futuros que hagamos, tienen que ser ya veteranos, chicos, en el grupo de Discord y estar atentos a los directos que hagamos, ok. Ahí está, ahí lo paso. Ya lo acabo de fijar el link del Discord, chicos. Y eso básicamente tienen que hacer. Tienen que ser veteranos, básicamente. Solamente con ser veteranos, apoyar mucho y ganarse la confianza aquí de... de mi persona más que todo, ya van a poder entrar a servidores futuros para seguidores y toda la cosa. Porque la verdad es por ese tema más que todo. Pero voy a cerrar el Discord, ya que estoy. Voy a cerrar un ratico el Discord, pim pam, ya. Quiero bajar un poquito, bajemos un poquito, porfa. Vale, cuidado. Lava, más lava por aquí. Capa 20. Capa 16. He vuelto a donde estaba, ¿no? Qué cagada, bueno, no importa.
Aquí está la capa 15, vale. Por aquí vamos a picar, ¿vale? Por aquí picamos hacia el fondo. ¡Oh, Netherite! ¡Vamos! Espérenme. ¿Cuánto hay de Netherite? Solamente hay uno, ¿no? Solamente hay uno de Netherite. Perfecto. Ya tengo para dos lingotes, chicos. Solamente me harían falta cuatro más para lo mínimo, ¿vale? Cuatro fragmentos más de Netherite. Lo que no me gusta de la lava es que aparte que te ocupa visión, no me deja ver si es que he pillado Netherite o no. Porque todo me... Oh, pobrecito. ¡Larga vida al puerco! Muérete, hijo de madre. A ver. Es por la lava, auxilio, auxilio puerco, métete, sálvame. Se va a morir. Se va a morir por Gil. ¿Vos también querés? Vengan para acá. Vengan por acá, cabrones, que estoy yo ocupadito. Socando Netherite, no me vengas a tocar las pelotas, hijo de tu madre. Bueno, esto para reparar la armadura. Ok, dice, perfecto, Alberán. ¿Ese server es solo para Java o también se puede...? En sí, servidores, siempre nos gusta crear servidores para Java y Bedrock, porque también, como mi primo igual juega, y otras personas que también son de móvil. Para eso más que todo. Pablo, ¿tenés Netherite que te sobre? ¿Cuánto? ¿Fragmentos? ¿O lingotes? ¿Cuántos lingotes? ¿Me regalaron un lingote? ¿Qué? ¿A cuánto? ¿Qué quieres? Pensá, pues si no me lo regalas, si no. Pero lo quiero para ahorita, así que entré un ratito me lo dé. Para el directo. No. Uno me ha dado. Lo tengo, pero me estoy reuniendo para toda mi armadura y para mi espada y pico. Tengo ahorita tres lingotes de Netherite en mi casa. ¿A cuánto me lo vendes tu lingote, Pablo? ¿O me lo regalas? Ya, pero a precio justo, loco. Estoy negociando el lingote de Netherite ahí de mi primo. Que él juega más tiempo que yo. ¿Por qué solo tienes dos de experiencia? Porque he gastado todos mis niveles de experiencia en el arco este de aquí. Vean, fuego, infinidad, poder, retroceso y rompibilidad. Todo en uno solo. Tengo abierto el WhatsApp web, ¿no? La bestia. Turututum. Un segundito. Para papá. Es pura lava por aquí, chicos. Me quedan 44 segundos de cuerpo nifu. A la madre. Está potente la lava. Experiencia. Vamos. Comencé el directo con creo que 16 de experiencia. Conseguimos 40 y pico. 38, la verdad. 38, 39. Y lo gastamos todos en lo... Toda la experiencia lo gastamos en el arquito. ¿Qué hice? Leonardo, ¿qué tal, Brody? Legarda, Camayo, Daniel... Ah, tiene dos de experiencia porque su pico tiene reparación. Ah, por lo... sí. Y no solamente eso. Vean que también la armadura la tengo con full reparación. Es la de ventaja llevar reparación también, porque se lo chupa todo. Se chupa toda la experiencia. Pero bueno, al menos ya tenemos una granja de experiencia en el end. Lo bueno. Así que todo tranqui. ¡Ey, puercote! ¡Fuera! ¡Shu! ¡Marrano! ¡Gordo! Vamos a picar por aquí un ratico. Vamos a hacer desaparecer todo esto. La 15. Me trae hartísima cama. Ya gasté todavía. Pero voy a tener todo en el aire, ¿para qué ocupas la nerita? ¿Adorno? ¿Colección? Solamente uno. ¡Ya!
Préstamelo con devuelve, consigo Nether ahí y te lo devuelvo luego. Va a ser un tipo con devuelve. Igual ya tengo casi para uno, mira. Tengo 8, me faltarían 3 más 3 fragmentos para un lingote, o sea, eso te lo devuelvo después. El lingote entero. 3 fragmentos de, para hacer un... O sea, me falta 3 fragmentos para hacer un lingote, el lingote que quiero que me prestes con devuelve va a ser. Por eso, pues. Vos dame el lingote y haceme caso que yo después cuando consiga 3 fragmentos más te hago el lingote y te lo doy. ¿Mm? Dale, dale. Ataque 3 por capaz y pillo. A ver, si pillo más negro ahí. Mi pobre pico está valiendo madres. Creo que lo voy a reparar mi pico con la granja esta de... Ah, mira, se me acabó el efecto de la poción esta de cuerpo unífugo. Ángelo. No sé, cosas de admin. ¿Voy a la casa? Muerto. Permiso. La lava. ¿Qué hice? Gracias. Es que apenas inicié a jugar Minecraft Bedrock hace 2 meses y no conozco nada de Minecraft. Ah, dale, dale. Dale, dale, perfecto. ¿En qué versión está el server? Es la de... ¡Ah, mira! No, más nerite. Bien, caramba. Me trajo... ¡Uy, doble, eh! Me trajo buena suerte, eh. El pana este, el pana... Legarda. No, perdón, el pana Leonardo, perdón. Pues pillamos, eh. Vean. Solamente nos hace falta ya uno, chicos. Uno de netherite, de fragmentos. Creo que si tengo suerte, Pablo, consigo todo de una. Sin préstamo. Solamente me hace falta un fragmento. ¿Pero me lo vas a dar o no? ¿Qué? Gracias por esa buena de caso. Ahí está mi primo, chicos. Salúdenlo. ¡Ay, tu skin, Pablo! ¿Qué pasó? ¿Y tu skin de waifu? Mira su cara. Es chivo mierda su cara. Le comento que aquí se puede jugar Pedro y Java juntos. Lo malo es que las skins se confunden. Mi primo tiene otra skin, pero se le ve así. Como Steve. Como un caramelito. Yo lo veo con... No, agarra. Ayúdame a buscarme un fragmento. Ya que está para que no haga préstamo. Solamente me hace falta un fragmento, nada más. Mejor. Y se va ahí. ¿Le vas a responder a la tóxica o qué? Ah, no, te vas a cambiar de skin. Estaba sin skin literalmente. Pablo, estaba sin skin. ¿En poco te va a cambiar, pa? Vamos, Piquito, cúrate, por favor. Supongo que mi granja de Endermans se reinició, ¿no? Supongo, porque con lo que hizo el admin. Mira, Pablo, estaba farmeando. ¿Viste mi directo que estaba farmeando, no? Que hice una granja de Enderman. ¿Viste mi directo al inicio? Hice, chicos, pues, le comento que hice mi granja de Endermans y el admin, justo cuando estaba yo sacando experiencia, me convoca al dragón. Y ni siquiera me agarré la experiencia del dragón. Lo maté, pero no me agarré la experiencia. Ocurrió una cosa por pendejo, lo perdí. Se quedó en el end, en la experiencia. Vamos. ¿Cómo andamos, Axel? ¿Qué tal? No dijiste qué versión está la del servidor. Es la 1.19, perdón. La 1.19, cabal. Bienvenido. Para Bedrock sería... Pero a ver, chicos, a ver, es que si... Si quieren unirse a este servidor, tienen que ser ya veteranos, chicos, en la página. Veteranos ahí bien conocidos, de mucha confianza. Y también en el Discord. Vital el Discord, chicos. Tienen que sí unirse a Discord también. ¿Vale? Esa sería la única forma de unirse a este servidor, que ya es mucho más... Ay, como más... Más serio en ese tema. No, pensé que había pillado más negra ahí.
solamente me hace falta un fragmento, vamos. Ah, un fragmento nada más, por favor. Sí, mira. Para toda la armadura y para la espada y pico. Solamente pido ese fragmento y ya está. ¿Y qué ha habido, Iván Caleb? ¿Cómo andamos, bro? Caleb se llama como el de la novela de Josué. Nada, bro, estamos aquí pillando. Tenemos ya 12 fragmentos de netherite. Tenemos igual 3 lingotes de netherite en los cofres. Y ya quiero tener para el directo de hoy ya full netherite ya. Estoy full diamante y quiero pasar a full netherite. A ver si pillo por aquí netherite. Deseenme suerte, chicos. ¡Oh, netherite! ¡Vamos! Uno, dos. ¡Yay! Buenísima, ¿eh? Aquí me gusta, chicos. Así sí da gusto, ¿eh? Picar netherite. Porque vean que por aquí no hay lava. No hay lava aquí, como en el otro lado que había un chingo de lava. Voy a sacar un poquito más por si acaso, a ver si me topa. Es que vean, ya tengo ya, me faltarían dos más. Y sabía nomás que iba a pillar más. Es que me está gustando que en este lugar, chicos, no hay eso, no hay lava. Así que aquí sí voy a pillar mazo, ¿eh? Artísimo, creo. Según yo digo que sí. Más o menos. Me hace falta solamente ya, chicos, un fragmento negro. Vale, un fragmento, ahora sí me voy, ¿eh? Eso, o si pides que pille un chingo de lava, pues también me voy, porque es molesto picar con lava de por medio. Vamos. Vamos, negra, y no te escondas, hijo mío. Así de paso obtengo también para ponerle netherite a la pala, a la super pala o al hacha. Al hacha. Pero no, creo que me conviene más ponerle al hacha el netherite, ¿eh? Permisito. Perfecto. Bienvenido. Vale. Hacemos así también, chicos. A ver si por aquí tenemos suerte. Paz, picamos así todo. No parece haber suerte. Recién me di cuenta que se me había acabado la visión nocturna, ¿eh? Repara el pico, ahí lo reparo, bro, y no te preocupes. Este pico en sí se repara solo, no se preocupen. Aunque sí. Ahí sí, con el skin. Intentó cambiarse de skin mi primo como sea. A otra skin que también no le detecte el fuego, pero nada. El servidor, perdón. Bienvenido, wey, bienvenido. Bienvenido, wey, bienvenido. Oye. ¿Cómo andamos, bro? Se repara, sí, se repara solo. Con la reparación esto se repara automáticamente. Ay, la madre. Hay más lava, no me está gustando que haya mucha lava. ¿Es un netherite? Creo que vi netherite por ahí al fondo, creo. Según yo vi netherite por acá, ¿no? Creo que vi mal. Ah, solamente un lingote, papu. Yo no pillo ningún lingote. Digo, un fragmento, perdón, un fragmento. Ya, creo que, chicos, a ver. Pico tantito más.
Y si ya si no pillo nada, pues me voy, me voy. Bienvenido, wey. Ya tengo igual lo suficiente, lo que quería, lo mínimo, ¿no? Ey, 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 ey. Para el. Bueno. No voy a gastar mi poción de cuerpo ni. Vamos, solo quiero un pinche fragmento más. ¿No tienes ningún fragmento, Pablo? A verdad, chicos, que también tengo un pico con toque de sea. Tengo que hacerme también mi cofre Sí, sí, te vi tu cofre. Ya me acuerdo que también ocupo yo mi cofre de Enderman. Sí, sí, lo ocupo, chicos. Ocupo mi cofre de Enderman para que sea como mochila, aparte del shulker que tengo. Pero el shulker lo estoy ocupando más que todo para cosas de pociones y eso. ¿Vamos a morir? ¿Quieres pociones de cuerpo en Ifugo? Cuidado, Pablo. Ah, estaba picando en la capa 14, no me jodas, guacho. Juanito, ¿eres el Mariana? No. Hay como que 10 kilómetros de diferencia entre el Mariana y yo, la verdad. No soy el Mariana. No, no hay nada por acá. Bienvenido, wey, bienvenido. Bienvenido, wey, bienvenido. Ya me cansé, listo. Yo me voy, Pablo. Ya me cansé ya. Ya pillé lo que quería, pero. ¿Qué pasó? Usa la cama. Espera un ratito, voy contigo. Dice que mi primo va a hacer la explosión segura. Dale, Pablo, usa la cama. Solamente me hace falta un fragmento más. A la madre, te quitó muchísima vida. ¿Tu piedrita? No pusiste piedra, creo. Ay, Dios. Mi primo va a ayudar a la causa de conseguir. Solamente me hace falta, chicos, un fragmento. Tengo ya 14. Oye, te iba a sacar un Onichan, pero ya me vi en tu directo. Dale, Pablo. Dale. Apure. Ya todo esto está minado, Pablo. Busca un lugar donde no esté minado. Mi primo apoyando a la causa. ¡Tres! ¡Vamos! Ya se hizo. Tenemos 17. Ya me voy, ya, tranquilo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Ay, güey! ¿Hay uno? ¡Me sirve! Préstame, voy para allá. Voy. Graciela, listo, me alcanzó cabalito, Pablo, gracias, cabalito. Me voy. No voy a reventar más camas. Cuidado. ¿Te morí? No. Aguanta. Muerte. ¿Te dio? Ahí bien. Ay, casi se nos muere. Casi se nos muere el héroe. Me voy. Tenés tiempo, 8 minutos, espera. Dame tiempo. Vale. Ay, Dios mío. Ahí te ves. Ay. Bueno, ya está ya. En la anterior explotación está una donde colocaste la piedra, dice. Había negra y... Ah, no importa, ya tengo ya, chicos. Gracias por el dato, pero... Muchas gracias. Aprovechando esto, voy a poner dentro de mi zona de cofres un basurero. Tío. Como mi casa no es de madera, no va a pasar nada. Uf. Pues... Conseguimos buenas cosas, ¿no, gente? Fue una buena minería de negra. Solo que mi pico quedó un poco medio muerto. ¿Vas a entrar más ratito? ¿Sí? A ver. Quitamos esta cubetita. Ponemos esto por acá. ¿Tenía yo un cofre para las piedras estas del Nether o no? Sí.
Lo que sí. Balón segundo. Con esto de aquí. Quiero hacer un basurero, chicos. ¿Dónde podría hacer un basurero? No tan decorativo, solamente que sea más que todo eficaz. A ver, por aquí. Aquí le voy a colocar el basurero, creo. No hay madera, ¿no? Aquí. Ahí que esté el basurero, chicos. Ahí voy a poner. No, aquí mejor, porque después. Conociendo a la niña gato, ya se va a morir aquí. Y necesito ahora un mecherito. Bonito. Pero creo que no tengo más pedernal, banda, ¿eh? Creo que no. Pedernal. No sé si me sirve también. Para mí. Ah, estoy con un poco de lag, loco. Ando con un pelín de lag, creo. ¿Qué pasó? No sé qué es eso. Casa. Oye, me dio lag. ¿Por qué me dio lag? Va chicos lagueado el directo, ¿no? El directo va lagueado también, ¿qué pasó? Porque tenga medio lag. Mira aquí lo que pasó. Hubo un bajón aquí de no sé qué. Me dio lag, el internet bajó de golpe. FPS es demasiado bajo, me sale, ¿eh? No sé por qué. La velocidad de fotogramas actual es demasiado baja. ¿Por qué me salió eso? ¿Ya va bien o no va bien? Sí. O sea, no sé, se me bajó los FPS en el directo. Creo que ya volvió ya. Creo que ya volvió. Mira cómo se veía. Se iba súper lagueado. Chicos, ahora cómo se ve, a ver. Ya se ve bien, ¿no, chicos? ¿O no? No sé, se me bugueó, creo. A ver. A ver. Creo que ya va bien, chicos, en teoría. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Hubo un bajón de FPS, lo siento. Yo no sé qué pasó con ese bajoncito. Igual me dio lag de internet aquí. Algo habrá pasado. Ya, vamos a botar la basura. Mi shulker ni cagando lo boto. ¿Tenía un cofre especial para mecheros? Creo que no, ¿eh? Vale, chicos, de una vez vamos a hacer la armadura netherita, ¿vale? Una vez que esto se cuezca, que ya se coció ya. Ahora sí, con el... Uy, ya tenemos ya para los lingotes. Y con esto ya tendríamos para... Véngase para aquí el netherite, véngase para aquí. Ah, nos sobró dos fragmentos, ¿no? Ya tan cabal. Con esto ya tenemos ya para la armadura, para espada, pico... Bienvenido. Y la pala, creo. No, el hacha. El hacha también, pero ahora hace falta reparar estos dos. Lo que quiero saber yo, antes estabas en un lag, sí me dio el lag, o sea, el juego me iba bien, pero creo que algo pasó con el internet. Un ratingo que voy a irme un segundito al end, ¿vale? Quiero reparar mi pico, no sé si mi granja de endermite, supongo que mi granja de endermite chapeó. What? ¿A dónde me fui? Menos 97, 65... Esta era la del... Aquí está. Un ratingo, voy a ir al end. Chicos, quiero ver si mi granja de endermit se chafeó o sigue ahí. Quiero reparar el pico, chicos, antes de convertirlo en netherite. ¡Ah, no! Aguanta, aguanta, que si lo convierto... No, soy baboso. Si lo convierto para un pico en netherite, se repara automáticamente, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no, eh? Ah, va. No, entonces no. ¡Bienvenido, volvamos, wey! Volvamos a casa, bienvenido. Volvamos a casa. ¡Oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿What? ¿Dónde me tepié? ¡Ay! Ay. No, sí ando con un lag, ¿eh? Ahora sí, perfecto. Me había tepeado bien, solo que no me cargaba nada. Sí. Ya, terminando de hacer la del full netherite, voy a terminar esa cosa de dragón que se ve un poquito feo. En sí, así debería ser la fuente, un poquito más adornada. Ya después lo demás, los detalles, toda la cosa, las quiero hacerle patitas y alas, ¿sabes? Eso lo voy a hacer yo aparte. Las patas y las alas del dragón lo voy a hacer full aparte. ¿Qué pasó? Ah, con razón, pues, bicho. Me fui lentísimo. A mi hermano se le hizo automáticamente la copia de seguridad, por eso iba lento ese. De WhatsApp. Ay, Dios. Sí, consume harto esa cosa, de verdad.
Voy a guardar la última poción que tengo de esto. Tengo que hacer más poción de cuerpo ignífugo. Vale, ahora sí. Mi mesa de herrería no sé dónde la tengo. Me voy a hacer otra, creo. ¿Tengo dónde? Al fondo, fondo, fondo. Mesa de herrería. ¿Aquí? No tengo. ¿Tengo este de aquí? No, no, no tenía ahí. Tenía el depilador. Me voy a hacer otra igual. La consume harto. Bienvenido. Bienvenido. Sí, 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 sí. Ah, me voy a hacer otra porque no me acuerdo si tenía. No, no tenía, pues si nunca me he hecho nada de negrito, yo. No tenía. Ya me lo hubiera. Creo que lo voy a poner aquí, ¿eh? Sí, aquí quedé. Vamos a. No, no, no se repara. ¿Cómo que se reparaba? Me timaron. Ya, igual, igual voy a poner de negra y la espada, ¿sabes? La espada. Sí. La espada ya está mamadísima. Y el arco tan. El arco no se puede. ¿Te imaginas que el arco se pudiera poner negra? Para que aumente su daño y eso. Estaría chido. Bueno, la armadura sí también la voy a convertir en Netherite, chicos, pero el pico todavía no. El pico no lo voy a convertir en Netherite, ¿vale? Hasta que no. Hasta que no, no. Hasta que no esté reparado por completo el pico, o casi al completo. Que después reparar esto, lo puedo reparar con diamantes, pero creo que me sale mucho. Mucho gasto, ¿no? O sí puedo, a ver. ¡Au! ¡A la bestia! Mira, por lo que cuesta. ¿Te alcanza vos? ¿Me lo reparas? Oye, carísimo, cuesta como hacer otro pico la reparación de esta madre. No, voy a mejor. Voy a ir a Lens, y voy a ir a Lens y voy a rezar porque esté todavía mi granja de Endermans para conseguir la experiencia. Es harto lag, güey. ¿Pero dónde está, pa? ¿No lo han quitado? Creo que lo han quitado. A ver, ¿dónde está? Este, por si acaso, chicos, no es mi casa, esta es la de Daphne, de Tyler. ¿En qué parte puedo guiarme? Atrás. ¿Derecha o izquierda? No, atrás. Atrás, esto es atrás, mira. ¿Tú, tío? Adentro, atrás. Ah, ya. Yeah. ¿Y cómo paso por acá, por aquí, no? Ok, ok. ¿Dónde? Una trampilla. ¿Esto? Ahí. Ahí lo dejo abierto. ¿Dónde? Recto, recto, recto. Recto, recto, ya. Aquí hay una granja de. Sí, aquí está la spawn. Oye, pero ¿cómo se? Ahorita se escucharon zombies, Creo que en la izquierda, ¿te pasa? ¿Aquí era? ¿Aquí? A la madre. No me traje visión nocturna. ¿Por acá, no? Ok. A la madre. Tenés razón, voy a reparar el pico, chicos. Y porra, aquí la cantidad de bichos que hay. Lo difícil es que responde mensajes de sus seguidores una vez al año. No, lo que pasa es que por culpa de la copia de seguridad que fue sin querer de mi hermano, ahora el directo me lleva como 20 segundos de retraso, ¿eh? O sea, súper increíble de lejos. O sea, ustedes comentan algo y piensan que yo lo puedo leer recién después de 20 segundos. Es muy. Bueno, ya está bien, ¿no? Entonces. No, ya está bien, ya se mejoró ya. Antes estaba retrasado, sí. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ahí está el pico, ¿no? Ah, el hacha también. No, el hacha no tiene. Ay, el hacha no tiene reparación. F. Lo malo del hacha es que no tiene reparación. Bueno, chicos, vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Qué cosa? La tierra, esa hierro. Vámonos. ¿A quién? ¿A Lisette? ¿Cómo? ¿Cómo es que se repara solo? Es por el encantamiento de reparación, Brody. Ese encantamiento no lo puedes pillar en la mesa de encantamiento como los demás. Ese se lo pilla con los aldeanos. Yo, por ejemplo, tengo. ¿Se escuchó como un gritito? Tengo. Por aquí, mi centro de aldeanos. Que está hecho bolsa. Oye, esto tengo que mejorarlo. Sí, mira cómo está. Yo todo aquí con esto, la pirámide, esto. Mira el lugar de mis aldeanos, cómo está con tierra, con piedra. Pero aquí por dentro se ve bonito, se ve acogedor. Vean, chicos.
Estos son mis aldeanos trabajadores. Por acá hay más, obviamente. Bienvenido. Por acá. Fuiste vos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue que dejó aquí la...? Ah, ya no importa. No me ha ocurrido esto. Ahora está, ahí está, ahí está. Listo, perdón, se estaban ahogando los pobres. Vean, esta es la zona, chicos, por, de donde yo consigo los libros. Y por ejemplo, aquí conseguí reparación a... Ahí está, reparación a 10 esmeraldas. Súper barato. De ahí saco yo para mis cosas. Vean, chicos, ya estamos full netherite. Ahorita voy a ir a casa, ¿vale? Voy a poner el pico a... para que sea netherite también. Y voy a... a ponerle reparación al hacha, ¿vale? Reparación al hacha y al... y a la pala. Y también me voy a comprar irrompibilidad para la pala, que le hace falta. Así que ahorita de una vamos a irnos por las esmeraldas. Me llevo todo esto una vez. Ocupamos esmeralda, ocupamos libros. Ay, los libros no tengo. Pero tengo cuero, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a dejar un cuerito aquí. Tenemos caña de azúcar, tenemos papel, tenemos caña. Me sirve. Hacemos así, hacemos libritos. Uy. ¿Por qué no me deja donar estrellas? ¿Lo tienes desactivado? No, si hace poquito me donaron estrellas. ¿Sí? Me donó Luis 200, el otro... No, tengo, está activado. Debe ser algún bug. ¿Pueden refrescar el directo? Qué raro que no les deje donar, la verdad. Hola, flaco, ¿qué lo que? El... No voy a leer tu nombre, aparte se ve. Me censuran por leer tu nombre. ¿Puedo entrar al servidor? Lamentablemente... Bueno, creo que sí podrías, pero tienes que ser ya veterano en la página, básicamente. Únete al grupo de Discord que está en el comentario fijado, bro, y por ahí puedes empezar. ¿Qué quería yo? Ah, sí, convertir el pico. Gloria, vean cómo se llama mi pico, chicos. Le puse de nombre el pico XD. El pico. No es cualquier pico, es el pico. Ya. Creo que con estas esmeraldas me debería de alcanzar, ¿no? Para ponerle lo que le hace falta a mi... a mi hacha y a mi pala, ¿no? A mi pala le hace falta de rompibilidad, creo. Así que vamos para allá, chicos. Vamos a comprar a los aldeanos, ¿vale? Y al fin le igualamos a mi primo, vean. Tengo full netherite los dos. Se fue, qué baboso. Marica, se fue. Iba a tomar una foto, pues, baboso. Voy a refrescar el directo. Perfecto, brody. Sí, en teoría te debería dejar, qué raro. Está un poco raro. Te debería dejar. A ver. Vale. Ocupamos reparación. ¿Le pongo reparación también a la pala? Sí, ¿no? Por joda, ¿sabes? Le voy a poner reparación a la pala porque igual está barato. Y aparte, la pala la puedo reparar en la granja de experiencia, ¿no? Sí, sí, le voy a poner esto. Ahora, también ocupo irrompibilidad. Y nada más, ¿no? Sí, nada más sería. Un segundito, vamos a irnos un segundito, wey, a molestar a la casa del vecino, a la casa de Tyler. Hey, bienvenido, güey, bienvenido. Gracias por seguir la página, Brody. Misael Martínez, bro, ¿qué tal? ¿Llegaste un poquito? ¿Qué hora es? Llegaste bien, digamos que llegaste a la mitad de la clase, por así decirlo, si fuera un colegio eso. A la mitad. ¿Qué quería yo? Ya me perdí. Ah, sí. Aquí Tyler, mi compa, mi vecino. Ah, chale, cerró su puerta. Esto no se considera robo si nadie le avisa a Tyler. Solamente voy a entrar, pero no tiene puerta al menos. Ya vuelvo. A ver. ¿Qué tal, golems? ¿Quién era el güey que me daba eficiencia? No. No, no, no. A ver, tú. Había un tipo que me daba irrompibilidad. Mira, ese me da toque de seda. Por 7 de esmeralda. Afinidad acuática. Ya tengo afinidad acuática yo. Este es del foso. Este, a ver qué me da. Infinidad, atracción, respiración. No, espera, espera. Este men me da respiración por 22. Vale, este me voy a comprar luego, ¿vale? Primero quiero ver el de irrompibilidad. Quiero ver si me alcanza para la irrompibilidad. Aquí está. No me alcanza. Irrompibilidad, listo. Me voy a comprar también respiración.
Me voy a comprar aquí, chicos, uno de respiración, dos de respiración, ¿vale? Ahí está. ¿Dónde? ¿Pero lo atrapamos? Voy. Puta, lo que hiciste, aquí vos. Ahora, ¿cómo voy a tapar esto yo, oye? Poner la madera aquí, oye, se va a quedar feo esto si le pongo mi piedra. Se lo voy a tapar al bueno de Tyler. Voy a poner ahí. Vaya, sale. Ya valió, vamos a morir. Es otra mía. No está tarde. Ah, bueno, esta no. No tengo barco. Y ahí nomás que se muera. Tenemos ya dos aldeanos atrapados, bueno. Que se muera, se va a morir ya. Ay. Se te va a morir. ¿Lo mato, Pablo? Que se va a morir igual. Experiencia gratis, tío. No, mi pico. Ya se quitó el basurero, Pablo. Ahora toca hacer la encantación. La unición. Lo malo es que me va a hacer falta experiencia, por lo visto. Voy a priorizar lo más importante, que sería la reparación para el hacha, creo. ¿O no? Porque también voy a... No, para la pala sería lo más importante la irrompibilidad, ¿sabes? Bienvenido. Sí o sí. Ah, no me jodas que me cuesta... No, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer... Es que esta pala yo la cagué. Yo esa pala admito que la cagué con los encantamientos. Y por eso me cuesta tan caro. Ahora si yo hago eso... Voy a hacer mejor una pala, ya está. Una pala con irrompibilidad. Que me sirve mal irrompibilidad. ¿Y esto lo puedo juntar o no lo puedo juntar? Igual me sale caro. Es que esta pala es la que está fregada. Esta pala de aquí, la que tiene eficiencia 4, está fregada. Va a ser complicado meterle más encantamiento. Ya está muy cara. Por ejemplo, a esta irrompibilidad le puedo poner hasta reparación. Ven, y cuesta solamente 3 de experiencia. Ok. Pero bueno, le voy a poner reparación a la pala. Ah, al hacha. Pero creo que el hacha igual me va a salir caro, ¿eh? Ah, no sale caro. Me sirve. Pues ya está, ¿eh? Estos libros me los voy a guardar. Ah, sí, esto quiero hacerlo. Y se va todavía, te voy a pedir experiencia para que me encante esto. Entra, no tengo, ¿puedes? Entra, pues, pucha. Ya voy a guardar aquí esto nomás. Para después los libros. Tengo filo por aquí. Para hacer botín 3 tengo. También. Pero en chicos, vamos a cambiar de música. Ahí está. Ocupo también un poquito de piedruski. Listo, chicos. Ahora lo que yo quiero hacer es... aplanar un poquito. ¿Va? Y terminar la... De una vez la estatua esta del dragón, ¿ya? Que de por sí ya queda bonito, pero quiero mejorarla todavía más de lo que está. A ver, quiero presentarles, por si no lo vieron bien, mi estatua del dragón. Que es una fuente de agua. Ahí está, aunque se aprecie mejor de este lado, creo. Ahí. Es la cabeza de un dragón, parte del cuerpo. Esto lo quiero agrandar. ¿Ven el espacio que hay? ¿Qué te creo, vos? Se murió. ¿Ven el espacio que hay entre esto y esto? De la misma forma quiero poner el espacio aquí, chicos. Aquí. Quiero ponerle un espacio también acá. Un segundo. Tengo la prisa minera, ¿no? Prisa minera por 2. Va. Comenzamos desde... Creo que voy a usar la pala con eficiencia 4. Se me fue la señal del directo. Se ve todo bien, ¿no? O se fue la señal. ¿Ya fuiste a minar o vas a ir todavía? No, eso casi siempre lo hago al final, ¿sabes? Es que ya como que no le pillo mucho sentido a minar. Tengo que meterme en mente otro objetivo de construcción que ocupe bloques de diamante o algo así para irme a minar. Porque ya bien que ya conseguí ya lo del... Para la pirámide. A ver... ¿Cuántos bloques hay aquí? Quiero terminar de una vez la estatua del dragón, chicos. 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya me perdí la cuenta, la verdad.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí sería más o menos, ¿eh? Ya todo esto. Lo único que, ahora que me acuerdo, me daba poquito de paja. Un poquito de paja aplanar esto porque abajo la voy a colgar a la vaca. Si saco más tierra, la voy a terminar colgando. Se muere, no creo, la vaca, ¿no? Se muere. A ver cómo era. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí era. Perfecto. Ahí más o menos. Ahí quedó. Más o menos hasta ahí sería la planada. ¡A la madre! Esto es lo que no me gustaba, que abajo está lleno de agua. Listo. Así más o menos sería. Ahora tendríamos que aquí poner... Este igual tiene que irse. Hacer tipo un tipo de escalerita acá. Lo que me da miedo es la vaca. La vaca que le puse... Creo que le puse Petunia. Hay que sacarla de aquí a la vaca porque si no se nos muere. A ver, amiga. Perfecto. Vení para acá, hermosa. Vení. Vení para acá. Aquí te voy a dejar pastando, ¿va? Petunia, ahí te quedas. Si no, la voy a terminar matando. Sin querer. Vamos a hacer así. Perfecto. Tucu, 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 tucu. Ahí sería, ¿no? ¿Y esto por qué está abierto? ¿Esto qué es? ¿Lol? Creo que eso lo hice yo cuando estaba planeando, creo. Cuando estaba sacando las medidas hice yo esa cosa. A ver, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y ya. Esto ya de por sí queda bonito, pero... Quiero que me digan qué opinan de mi idea de ponerle aquí como unos bracitos. Una tipo manito aquí. O tipo patas de dragón. Y ponerle dos alas gigantes ahí. Bueno, semi grandes, tampoco tan grandes. Para que quede más piola. Lo que no sé cómo hacerlo, pero voy a intentar improvisar. ¿Cuál forma usas para encontrar netherita? ¿O cuál me recomiendas a mí? Lo que me viste hacer, no sé si se vio bien lo que hice, pero es básicamente... Me avisan, chicos, si se ve lento el directo, ¿vale? Voy a ver un ratito cómo se ve, por si acaso. Otra vez está dando bajón de FPS, chicos. No sé qué pasa con el directo. Otra vez el internet. ¿Qué pasa con el internet, chicos? Creo que voy a tener que cortar el directo. No, no puedo hacer así. Todo el tiempo se me está yendo lento. También es feo mirarlo. Este es por la velocidad de internet. La PC va bien, mira. Bueno, chicos, ¿qué hago? ¿Corto directo? Es que no sé, chicos. Es que lo ven lento, ¿verdad? Lo ven lento, creo. Yo lo veo bien. Y es por el internet. Me sale FPS demasiado. Hay demasiado lag, chicos. Voy a ver si yo tengo la copia de seguridad también. Que yo sepa, ¿no? Pero... Por si acaso, voy a ver... Privacidad. Como era para revisar lo del... Era revisar el chat, ¿no? Chats. Copia de seguridad. No, yo no tengo activada la copia de seguridad. Qué raro. Ya volví. ¿Conseguiste los fragmentos? Sí, conseguí todo, Leonardo. Conseguí... de hecho, mira. Esto responde a tu pregunta, bro. Conseguí todo para el pico y hasta conseguí uno extra para el hacha, que todavía no lo he puesto, de hecho. Pero te conseguí más, uno más. Lo malo es que ahora veo que el directo me está yendo con lagazos de internet. Ya volvió, ¿no? Creo que ya volvió ya. Creo que ya se ve piola. Sí, se ve bien. Va, esperemos que no nos dé otra vez ese ataque de lag de internet. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Estumble? Mi hermano dice donen para que no se corte eso. Y que la internet anda muy chapa. Bienvenido, wey, bienvenido. Bienvenido, wey, bienvenido al directo, bro. Gracias por seguir la página, amigo. Ya, esto lo vamos a llenar todo lleno de tierrita así bonito. Si están en YouTube, traten de no mirar, porfa, videos en muy alta calidad, please. Ahí está.
Aunque el internet también que tenemos no es tan potente. Ya. Ahí quedó, chicos. El terreno quedó bien, solamente que esto no me gusta. Parece que aquí explotó un creeper o cosas así. Digamos esto. Esto igual lo quiero quitar, ¿sabes? Para que quede todo tierrita. ¿Estoy escuchando un piglin? Sí, ¿no? Ahí, perfecto. La forma de conseguir, según yo, que no soy experto en Netherite, pero según yo, es picar en la capa 15 y hacerlo con camas. Con camas, sí o sí, chicos. Con camas al comenzar. Ya después pueden hacerlo. Recomendable con un pico de eficiencia y que hagan esto. Hagan un caminito en el centro y luego, como hice yo, a los lados, hagan esto. Piquen, piquen, piquen y corran así. De esta forma corran. Así, de un ladito. Piquen, 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 piquen. Y con un pico de eficiencia 5 van a ver cómo a la larga, o depende de la suerte que tengan, van a pillar su cinerita. Yo digo que es la manera. Yo esa manera, la verdad, no la inventé yo, pero sí la ocupo y está bastante buena. La Rosalía. Vale. Lo malo, creo que... A ver, para hacer la estatua del dragón, sí que me he quedado sin cuarzo, creo. He gastado todo en hacer el... Igual, si no me da el cuarzo para terminar el dragón, lo que voy a hacer es hacer de una vez el pico, que ese está más fácil. Luego fuera directo farmeo lo que viene siendo cuarzo. No, no tengo, chicos. Me gasté todo el... Estaba contando de cuando tu casa... ¿Puedo? Oye. ¿Qué? Claro, pa. Termina y hacemos juego y jugamos. Pa. De Wanda jugamos Minecraft con mi hermano que se está animando ya. Tu casa se está quemado, pero va a estar... Sí, se quemó. Estaba contando, David, la gracia de tu casa que se había quemado, ¿te acuerdas? Que se quemó, que estaba toda hecha de madera. Y se quemó. No, sí, ¿verdad? Por hacer su chimenea, ¿te quedas? Era de nieve, creo. No, era de madera, pura madera. De lana. Madera y lana. Le puse ladrillo y creo que va a buscar nieve ahora. Y era la primera casa bonita que hacía gigante, ¿no? De ese tamaño. ¿Qué quería yo? Ya tengo todo, ¿no? Lo que me hace falta es... hacer así. Oh, chicos, hacha de netherite con reparación y todo, ¿eh? Cuidado ahí. Cuidado. Y la esmeralda también tengo que guardarlo. Vean la cantidad de poquita. No, chicos, para el siguiente directo me van a ver comenzando directo farmeando un montón de esmeralda, de palitos. ¿Los aldeanos tradean netherita? No. No, ¿no? ¿O sí? Que yo sepa, no. Que yo sepa, es básicamente imposible, ¿no? Que los aldeanos se tradeen netherita. Vale. Lo que yo ocupo ahorita, me gustaría ir al End por más... ¿Cómo se llama esto? Más... Shulkers, pero eso lo haré próximamente. En otro directo, vale. Nos vamos a concentrar, chicos, en hacer el pico, ¿vale? Una estatua de pico, que quería hacer también. Vamos a hacer la estatua del pico. Antes de hacerla, tenemos que ver el terreno. ¿Dónde vamos a meter la estatua del pico? Porque es una estatua... semi grande, no es tan chiquita ni es tan grande, la verdad, o sea, pero es como el tamaño de ese árbol, la estatua del pico, al tamaño de esto básicamente. Creo que lo voy a poner. Tengo un poquito de lag, no, tengo bastante lag, hola bestia. Tengo dos flechitas de internet. ¿Qué pasa con mi internet? Voy a ver el directo cómo va. El directo va bien, pero sí tengo un poco de lag. Bro, ya mataste al dragón hace dos directos. Pueden pasarse a verlo luego de este, chicos, de que matamos a dos dragones. No, fueron tres, ¿no? Matamos a tres dragones, ¿no? En esa ocasión, Pablo. Más de tres dragones. Bueno, matamos a varios dragones, más de dos, pero sí o sí. No, ando con mucho lag, chicos. Voy a reiniciar un ratito el Minecraft, que así se acomoda. Mientras les comento que sí, hemos matado al... Chicos, estamos ocupando demasiado internet, la verdad, creo. TikTok, por favor. O YouTube. Los dos están en TikTok. ¿Será? Sí, ¿no? También. Qué aburrida con el internet. ¿Qué? Estoy reiniciando ahorita el juego. No, pero me sabe ir bien cuando reinicio el servidor. Digo, mi la compu, perdón, el juego. El caso es que ya lo matamos tres veces por ahí. A ver, por aquí. Vale.
Como dije antes, creo que lo voy a hacer por aquí. Perdón. Lo voy a hacer por aquí, la estatua del pico. Ah, quiero hacerme un evento, el admin. Pero quiero saber una cosa. Parece que el admin me quiere hacer un evento en el servidor, ¿eh? El admin me quiere hacer un evento. Creo que voy a guardar mis cosas. Me dice el admin que hay posibilidad de que muera. Vale, voy a guardar mis cosas importantes. Creo que puedo perderlo todo, chicos. Es un evento de vida o muerte. Vamos a ver qué evento nos tiene preparado el admin. A ver, vamos a guardar cositas. Aquí creo yo que voy a guardar todo. Este cofre creo que era el cofre de la arcilla. No tengo ni miércoles. Piu piu pirum. Piu piu pirum. Vamos a guardar todo lo netamente importante. La tierra, no, las semillas tampoco, creo que nada más. Creo que nada más. De hecho, aquí puedo borrar. No voy a borrar las semillas. La tierra siempre es bueno tenerla por aquí. El tótem y la armadura, loco, me estaba olvidando la armadura completa. Listo. Estamos listos, chicos, para la aventura. A ver qué nos tiene preparado. Según parece que puedo morir, así que vamos a ver. Bienvenido, wey, bienvenido. Oye, hey, a ver a dónde me tepea. Aquí, de hecho, chicos, tengo un Phantom, vean, de mascota. ¿Qué nombre le puse? Le puse nombre yo a este bicho. Pollito. Sí, le puse pollito, ¿no? ¿O le puse pollo o pollo? Ah, le puse pollo. Le puse pollo al bicho este. Ese bicho lo quiero meter abajo. A mi sala de animales, pero no sé cómo. A pollito. Quiero encerrarlo a pollito. Al buen Phantom. Bueno, voy a pasear mientras hasta que el admin... Voy a pasear hasta que el admin me tepee. Vamos a pasear por el pequeño pueblo. Esto, chicos, vean que tengo que, como dije antes, esta es la zona de reproducción, bienvenido, de aldeanos. Lo tengo que poner más bonita, está muy fea. No me gusta. Pobres aldeanos que tienen que ahí, aparte de estar encerrados, en un espacio tan claustrofóbico ahí, ahí. O sea, tienen que tener mejores condiciones. ¿Qué onda, pana golem? Uy, esto... No le quiero pegar, la verdad. Casi le pego. ¿Le pegué o no le pegué? Ay, la madre, sí le pegué. Bienvenido. Ay, el lagazo, loco, no me jodas. Ay, el lag. ¿Voy a ver el directo? Se ve bien. Me dio el lagazo, pero en el servidor. ¿Y por qué aparecí acá? No. Bueno, aquí puedo romper. Me dio un lagazo ahí tremendo. Ah, tengo que romper esto también. Vamos. Listo. ¿Qué? No sé por qué aparecí ahí. Creo que no guardé spawn. Voy a irme a mi cama para guardar spawn. No me tepes, admin, todavía. No me tepes. Guarda spawn. Listo. Ya guardé ya. Ahora sí ya me puedo ir de acá. Vení para acá. Vamos a ver si mi primo al fin se le ve su skin. Ahora sí, sácate la armadura. Ahora sí, chicos, vean la skin, ahora sí. Esta no es la skin de mi primo, pero es la skin que se le pone de vez en cuando. De una chica. Tiene colita, ¿no? Mira. Pablo, en su cabello, mira. Cero. Mi casa, loco. Mira, con su arco, con flecha y con daño a instantáneo. Mira cuánto daño me quitaron. Puta, vení, crojo, vení.
Ya estoy listo para el evento. ¿Qué hace el admin, pues? Yo ya estoy listo para el evento, ¿eh? Aquí estoy esperando lo del evento. Mi gente hermosa, los que puedan compartir, porfa, el directito. Claro, la rica siempre humillando al pobre. Como, puta, mira cómo morí. ¿Por qué es eso? Oye, ¿por qué? ¿Ese lo puso la? Sí, ¿no? ¿Qué es el Jake Arrow? No sé, pero te puso su corazoncito, no sé. A ver, no sé. Arrow, no sé. No, es como que le puse. Creo que flecha. ¿Arrow? Jake flecha. Flecha hacia Jacob, corazoncito. No sé vos, pero yo que tendría un poquito de cuidado. No, mentira. No, solamente de cariño te lo hice. Con el corazoncito. Verdad que tenés infinidad vos, ¿no? Esquivo, esquivo. Ay, la madre, no lo esquive ni mierda. Me mata un flechazo esa madre. Toma tu flecha. Ah, no me mató, me dejó un corazón. Nice. A mí los creepers me matan. A mí igual me matan, oye, ¿saben qué? En el primer Cubalandia que hicimos, hace tiempo, los creepers eran mi mayor miedo, siempre me mataban. Aunque estaba full diamante, me terminaba matándolo. Ángelo, ya está. ¿Me escribió Ángelo o no me escribió Ángelo? Montaron. Le voy a preguntar cuánto tiempo va a tardar, porque si va a tardar unos 10 minutos, puedo hacer otras cosas mientras. Ya está, dice. Ok. Yo en Cubolandia, uno de tan traumado que estaba con los creepers, urgentemente me estaba buscando un gato para adoptarlo. A la bestia, ¿me envió? ¿A dónde me envió? Ah, al Dent. Ay, carajo, ya si lo miro. Vale, un water drop. Me huele a water drop. Me huele a water drop. Ah, quiere que haga un water drop ahí. Bueno. Morí. ¡No! Ángelo, siempre que hagas evento, por favor, pone una cama. Pone una cama, por favor. No se puede poner cama, ¿no? Pero debería haber una cama afuera del no sé. Bueno, igual me tepea, ¿no? No me salió. Bueno, ¿me quiere hacer practicar el water drop o qué? Mi pregunta es, ¿cómo rayos le hice bien un water drop de más de 50 bloques de altura que me pidió un seguidor? Y ese water drop la fallo. Esa es la pregunta. ¿A dónde tan sabroso, mi compa? Mira, tiene la esquina una barrita de chocolate. ¿Cómo se llama? Choco. Un segundo. El admin está yendo a pata hacia el end, pero yo sé dónde queda. No, ven. Justo me pasa el cubito. Vente para acá, chocolatito. Vente. Aquí está el end, amiguito. Por aquí está el end. Claro, él se baja. Como está en modo creativo el admin, yo tengo que bajar a pata. ¡Uy! Segundo intento, señores. Segundo intento. Supongo que, a ver, que me dé tres intentos, ¿vale?
Porque ese water drop está súper sencillo, loco. La segunda sí se la hago. ¡Uy! Listo, ya llegué. Los gatos te refieres, ¿no? No se dejan domar. ¿Se dejan domar los gatitos? Los gatitos se dejan domar. Bueno, pero es muy complicado. De poder se puede. La cosa es que es muy, muy difícil. ¿Dónde está el evento de water drop? Tu. Ahí están los panas Endermans. Aquí era el water drop, ¿no? ¿Cuántos bloques hay aquí? Son menos de 50 igualmente, creo. ¿O son 50? No, ni caen. ¿Cuántos bloques será de altura? 50. Sí, ya sé, ando buscando el hoyo. Aquí está tu hoyo, brody. A ver, dame el cubito de agua. A ver. De hecho, podía poner un comando yo, es PowerPoint. Ah, no hay nomás. Sí. Quiero un comando de eso personal para mí, pero. Bienvenido, güey. Bienvenido. Amo. Sí, estaba medio sencillo la altura. Medio. ¿Qué sigue? Tengo que irme acá, ¿no? Por si acaso dejo la puerta abierta. Ok, un libro. Se llama Eon. Weón. Wey, no, ¿qué has hecho? Me dice. Pero solamente había un libro. Abrí un libro nada más. Era obvio, yo lo iba a abrir. Yo soy curioso. A ver qué pasó. Yo le abrí el libro. Bueno. Pero voy a poner música de suspense un ratito. Música de... Voy a poner música de suspenso o algo así, no sé, para un evento, qué sé yo. Sin copyright me sale. Pero esta es música de miedo. No, voy a poner la música de Pedro. La típica. Listo. Esto por aquí y esto así. Sigamos. Ojo. Vamos rápido. Ok, hay dos caminos. El derecho parece conducir a la... Vale, es un laberinto. Es un laberinto. Vale, es un laberinto. ¿Cómo amo los laberintos, la verdad? A mí no me dio nada de recompensa cuando lo veo el laberinto, Pero tenías que haber dicho la recompensa también del laberinto también. Si lo hice eso. Lo logré, incluso morí por eso. No, pero cuando moriste la recompensa más te hubieras dicho una cosa que vos tenías en el inventario. Ah, no. Eso lo hubieras dicho. Te apuesto que dice no. Ah, no. Dice: llevo días perdido por aquí. Sigo buscando la salida, pero no logro encontrarla. El dragón es lo que por años se ha hablado que hay en el End. Pero algo ha... ¿Cómo? Pero algo. Algo pensaba que era un sueño, pero no. Fue real. Espero que el que encuentre estos escritos pueda liberar el End y llegar a casa. Le encargo que coloquen un... Este libro le falta, está incompleto. Le han como que arrancado páginas o no sé, algo así. Está medio un poco maltratado el libro. ¿Qué? De verdad. Sí. Sí. A ver. Esto lleva por aquí. A la bestia. Ok, era el vacío. Cuidado, eh. Cuidado que aquí no me tengo que ir tan rápido. No. Ay, ay, ay. Vale, por aquí ya fuimos, cerramos. Aunque de por sí debería dejar esa puerta abierta, ¿no? Voy a dejar las puertas abiertas mejor. Oye, no me traje comida. Se imaginan que muera de hambre. Voy a intentar no correr, ¿vale? Caminar nomás porque... Que si no, sí. Estas puertas que ya he abierto las voy a dejar abiertas, perdón. Ah, ya, volví al principio, ok. Me troleó el laberinto. Las puertas, esta. Ya fui por acá, fui por izquierda y por derecha, creo. Sí.
Esta ya la brilla. Así que voy a seguir recto, ¿vale? Voy a seguir recto. A ver qué sucede. Mi gente hermosa, los que puedan compartir el directo. ¿Derecha o el frente? Voy enfrente. No hay que darle vueltas al asunto, a la vida. Vale, esta puerta no la he abierto. Ojo. Shh, ojito que hay un... Hay bicho aquí, chicos. Hay vindicadores aquí. ¿Hola? Sí, hay vindicadores. ¡No lo vi! ¡Atrás! ¡Uy, morí! ¡No! ¡No, qué cagada! ¡No! Por pendejo. Por body. ¿Puedo tepearme con Ángel? Posiblemente muera. Depende de dónde esté Ángel. Ah, no, está bien Ángel. Vale, vale. Sigo en el juego. Sí, está en modo espectador. Vale, vale. Mi tercera oportunidad, chicos. Va, ya no. Es que pensé sinceramente que. Que no estaban tan cerca los pinches bichos esos. En todo caso, perdí mi cubito de agua. ¡No, no! Te juro que pensé que era por ahí. La cuarta la lanzé. Ya está la última, ya. última ya. Ay, por irme todo rápido. Pero no era todo recto entonces, era todo recto que yo sepa. Era todo recto pero para el lado izquierdo, ¿no? Por acá era. Por aquí era. Aquí está el indicador. Oh, ok. No, por ahí ya no puedo pasar ya. Ahí se quedó. Igual esa no era la puerta. Correcto. Pero no me dieron equipamiento, ni espada, ni nada. Por aquí estoy volviendo, ¿no? Ok. Ojo. Ojo. Aquí no vine, ¿eh? Nah, carne podrida. Otro. Bitácora 2. Día 90. Las ganas de vivir ya son muy pocas. La comida se nos acaba. No tenemos nada para tomar. Esto es un completo caos. Solo nos queda rezar por nuestras vidas y esperar a que alguien nos encuentre y nos lleve a la salida. Ok. ¿Qué pasó aquí? Son personas que se quedaron atoradas aquí en el End, ¿no? O sea, me imagino yo cuando voy al Nether y mi pana destruye el escudo, el portal, ¿no? Así más o menos. O sea, se metieron al End y ya no pueden salir. Es un tipo, por lo visto es un tipo, son varios, no sé. La comida se nos acaba. No, son varias personas. Si hubiera dicho se me acaba, pues es una, son varias. Y no dejaron nada de comida. Sí, se nota que se les acababan. De hecho, hay carne podrida aquí. Se les ha podrido la carne, chamacos. Aquí yo supongo que debe haber una entrada secreta, ¿no? Ay, ay. ¿Alguien me pegó? A la madre. Vale, ya me dio equipamiento básico, aunque sea. Me sirve. De hecho, no sirve de nada esto, pero bueno. Alguien me dio un flechazo por aquí, ¿eh? ¿Puedo romper? ¿Se me permite romper? No, no, no creo que se me permita romper, la verdad. Porque si no, podría romper yo y escapar de... gracias. Imaginemos que eso nunca pasó, que el que me visitó fue un fantasmita. A ver. No dice, ok, no se me permite romper bloques, vale. Y por aquí yo no puedo escapar, o sea, ok, vale, vámonos de acá. Vale. Por aquí. ¡Uy, la madre! Hay un chimbo de puercos. Hay un montonazo de puercos ahí. Cuidado. Presiento que no era por aquí. Quiero llegar a esa puerta de hierro, man. Pero estos piglins no te pegan, ¿no? No,
No, estos pillings no pegan, ¿eh? Estos pillings no pegan. Vale. La pregunta es por aquí que hay. ¡Hay un cofre! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora con menos razón me van a pegar, ¿eh? Vamos cambiando de equipamiento. Ahora sí estamos fortotes. Bueno, más o menos. No, de hecho creo que la espada de... Si pega un poco más la de oro, me sirve. Hasta un pico me dieron. No hay más camino por aquí secreto, ¿no? O algo. ¡Dop! ¡Vámonos! La música, la música. ¿Pongo música? No, no, creo que... Esto lo voy a editar, ¿sabes? No, no, no. Y voy a poner otra música. A ver... Ojo, esto es nuevo. Esto es nuevo, ¿eh? Voy a dejar todas las pinches puertas. ¡Ay! ¡Ah! Falló, por manco, por bot. ¿Será que lo puedo matar? No llevo el cubito, ¿eh? Si piensa que lo puedo matar con cubo, sí podría, ¿eh? Pero no tengo ni escudo ni cubo. Ojo. Se regalo. Oh, la bestia. Hola. ¿Será que lo puedo matar? Podría ser el intento, pero tampoco quiero morir. Voy a dejar esto abierto. Si las cosas... Saludation, bro. Saludation, amiguito Luciation. ¿Cómo andamos, bro? Si las cosas se ponen feas, yo patita, ¿para qué las quiero? Ay, son demasiados, loco. Ay, la madre, son hartísimos. Ah, pero todos son remancos, la verdad. ¿Hola? No, son remancos. Creo que los puedo matar a estos. A estos sí los puedo matar. Cuidado. Algunos me atinan, otros no. Entre ellos se van a matar igualmente. Oh, lo viste. Por Troya. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Comemos? Cuidado. Está potente. Muere, muere, muere. Cuidado, cuidado. Ahora sí, me retiro. Oh, la bestia, sí que pegan, ¿eh? Pegan durito. ¿Para qué quieres el pico si no puedes romper nada? No, ni idea. Si no puedo romper nada, no sé para qué me dieron el pico, pero igual. Ahí para parecer más... No sé, para dar más facha. Sácale la armadura. ¿Cómo? Sácate la armadura y pelea mano a mano. ¿Querés que pelee mano a mano contra tipos que tienen...? No, nada que ver, loco. No tengo ni escudo. Si tuviera escudo, te la creo, ¿eh? Pero estos tienen arco, hijo mío. Y además es un escudo de... tengo la armadura de mierda de oro. Oh, la bestia, oh, la bestia. No, 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 no. ¿Así quieres que vaya? Yo ni cagando voy ahí. A ver, seré valiente, pero no soy pendejo. De hecho, mi espada se está agotando. Creo que voy a usar la de piedra. Creo que voy a usar la de piedra, chicos. ¡Vámonos! Incluso la armadura ya se me va a ir en breve, en corto, no te preocupes. Ya quedan poquitos, ¿no? Quedan como... Si me apuro así... otro muerto, cuidado, no, no quiero caerme aquí y morir. No, ya, creo que ya los venzo ya, ¿o no? Ok, ya los venzo, solamente queda uno. Órale, perro. Creo que sí, no debía haber caído aquí. Este lugar no era para pelear. Porque no hay ninguna recompensa, creo. No, aquí no tenía que haber peleado. O sea, era como tipo una trampa eso. Me iban a matar. Bueno, si caía ahí de golpe... Me iban a matar, ¿eh? No, no era por aquí. Era tipo trampa. Vale. Aclaramos que donde yo vea que no puedo pelear, donde no voy a ganar o me va a costar, no tengo que ir, creo, para eso. ¡Uy, la madre! Aquí ya vine, ¿no? Aquí ya vine. Lo voy a dejar esto abierto, de hecho. Tú.
Luis Ramírez me quería guiar a la muerte. Me quería guiar a la muerte. Ojo, ahí abajo está el admin. Voy a fingir que no vi eso. Ok. Por aquí ya fui, ¿no? Es un laberinto, loco. Yo, la verdad, para los laberintos, soy tan capo que nunca... Esta puerta me olvidé de dejarla abierta. Ok, no, aquí sí es peligroso. Aquí ni en pedo, ni aunque me digan que me saque la armadura. Nada que ver. Yo por ahí no paso, loco. Quiero venirme acá, pero... Podría picar, ¿eh? No, mentira. No es bueno hacer trampa, chicos. ¿Esa puerta he pasado o no he pasado? Esta es la de los piglins, ¿no? No, no es la de los piglins. ¡Uy, la madre! Sí que pega duro. ¿Aquí está mi cubito? No, chale, mi cubito ya desapareció. Entonces el camino supongo que es por acá. Ojo, ¿y esto? ¿Esto es nuevo? Ay, mierda. Esto es nuevo, pero no sé para qué me sirve porque no hay nada aquí, ni comida me dieron. Bueno, me dieron comida cocinada. ¿Lo rompo? ¡Sáquenme de aquí! Soy inocente, no hice nada. No, para ahí no es. Parezco conejo ahí saltando. Aquí ya fui, ¿no? Este es el de los aquí... sí, ya fui por ahí. Lo dejo abierto. Hola. Llegué cocinando la partida. Ya salieron todos los gordos. Permiso, gordos. Permiso. Aquí no hay ninguna pista que me ayude, ¿no? O algo. Cofre vacío, había cosas de oro. No hay mucho más que me ayude aquí. F en el chat. Justamente lo peor que tengo yo es la capacidad de... ¿Cómo se llama? De orientarme, soy pésimo en eso. En orientarme. Aquí quiero llegar. Vale, por acá, vamos a tener fe. Por aquí, hay que volver arriba. Por acá. Tenemos que volver. ¡Ay, mierda! Oye, ¿cómo vuelvo arriba? Bienvenido, si tuviera, escúchame esto, si tuviera yo el cubo, bro, nunca vas a salir de ahí. Creo que nunca voy a salir de aquí. Al menos me llevo la... Mentira, no. Lo pico así con la mano. De verdad. Ya me está desesperando esto. Parece que estoy en prisión, loco. Estaba viendo en un anime que una chica, una niña, la encerraron en una prisión así, que era un laberinto enorme. A la chica la encerraron en un laberinto enorme, donde la salías de ahí, básicamente estabas igual en una cueva. A no sé cuántos kilómetros del mar, era muerte, básicamente. Y lo mismo me siento. ¡Eh! Aquí va a haber algo, Voy a bajar una vez más. Tengo que hacer algo aquí, sí o sí, capaz. ¿Algún botón, hilo para pisar? Pim. No, es que no se me permitió romper nada, así que no. No creo que haya nada para romper ahí. Permiso, gordito. Al menos no me siento solo, tengo ya los piglins de compañía. Ya fui por el lado negro, voy a ir por el lado amarillo. Por acá, no, por aquí. Espera. Voy a ir por el lado negro, pero esta vez creo que este lado negro tiene más caminos, ¿no? Claro. Pero ya me fui por ambos caminos, creo. Vale, por aquí era la salida. Vale, por aquí es donde yo entré, ¿no?
¿Qué harás mañana? Mañana, igual, mine, voy a seguir. Ay, la bestia con el mundo. Aquí ya entré ya. Sí, ya al fin volví donde estaba ya. Ese lugar me estaba estresando un poquito. Tu, tu, ru, tu, ru, ru. Ojo, aquí se llama. Esto ya lo abrí. Es el mismo cofre. Vale, por aquí comencé, ¿no? Vale, buen inicio. Volver al comienzo. Volver al origen. Ojo. ¡Ay, la verga! Me la hizo bien. A ver dónde me lleva. Dime que aquí está el agua. No, mi agua, mi cubito con agua. Ya valió, cheto. Soy pésimo para estos juegos de laberinto. Soy pésimo para estos juegos de laberinto, la verdad. Dale, Misael, nos vemos. Ay, Dios. No, men. Soy pésimo para esto. Todo es culpa del chocolatito. ¿Qué hora es, de hecho? Son las 10:50. Ay, mira, mi armadura. Dame esto, please, please. Soy pésimo en orientación. Ponme a pelear con bichos, pero con armadura buena. Si no, soy pésimo para los bichos. Para... Uy, papas, me sirve. El cubito, ya. ¿Qué más? ¿Puedo bajar ya? Ahí te ves. Yo digo que ya puedo bajar, no sé. Ya, segundo intento. Vamos por el lado derecho esta vez. Lado derecho, lado derecho. La mano derecha siempre suele ser la más buena. No, no, ay, Dios. Más cuidado, más cuidado, más cuidado. Siempre ver el piso, nota mental, siempre ver el piso. Por ahí ya pasé, la puerta está abierta. Por allí no pillé nada, voy a ir por este lado. Por allí ya pasé. Y por aquí me late que también he pasado. Me metí otra vez a la boca del lobo. Sí, 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 sí. Por el lado derecho no es, no es, no es. Tengo que volver, tengo que volver. No era por ahí, no era por ahí. Esta es la trampa, vale. No tengo que volver. Qué mala suerte, sí, qué mala suerte. Me estresa, a ver. Vale, llegamos al inicio, perfecto. Ahora mano izquierda, todo mano izquierda. Mano derecha es para morirse. Estoy yendo izquierda, izquierda. Trampa, ok, trampa. Esta trampa ya me la he comido, de hecho. Vale, llegamos aquí. Izquierda me fui, vale. Derecha ya fui también. Derecha ya fui. Empezamos por izquierda. Y en izquierda más trampa, creo. Sí, 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 sí. Ok. Vale, estamos en izquierda, ¿no? Y fuimos a izquierda. Derecha ahora. Cuidado. Hay que tener cuidado con las trampas, ¿eh? Una pista. Sí, por favor, una pista. ¿Cómo que volví acá? ¿Lol? Me di toda la vuelta. Ok, ok, ya sé que al menos... Espera, espera, espera. Que todavía no me den la pista, ¿eh? Izquierda no es. Me tengo que ir todo recto. Todo recto y es todo recto. Aquí, izquierda y derecha ya revisé. Es todo recto, todo recto. Esta izquierda de aquí, no sé si ya la he revisado. Ya le revisaré esa izquierda, ok. La izquierda esta no sirve. Creo que es todo recto, mano. No. No, no sé, ni idea. Quiero pista, quiero pista. ¿Saben dónde creo que puede estar la pista? ¿Saben dónde creo que puede estar la pista? En el cuadro, pero en el cuadro no puede pasar en ningún lugarcito. En el cuadro que había. En el cuarto que vimos antes. Aquí. Mata a los cerdos. Ah, tengo que matar a los cerdos. Ah, chuta.
Vale, eso. Ah, ok, matar. Y lo dije antes, ¿eh? Y se me había olvidado. De que sin el cubo era imposible matar a los puercos, pero como ya tengo el cubo hay que matarlos. ¿Qué? ¿Habló, bicho? Ah, bueno. A ver, ya tengo que volver con los puercos. Puerco, puerquito, puerco. Ya decía yo, porque así caminando no iba a pillar la salida. Y lo dije, sean testigos de que lo dije, ¿eh? Aquí están los vindicadores. Bueno, podría pelear con los vindicadores, la verdad. Me arriesgaría a morir. No, no. Dijo puercos, dijo puercos, dijo puercos. Ahora el tema es cómo voy a pillar a los puercos, aunque no creo que sea tan complicado. Aquí están los puercos, estos son los piglins. Permiso, puerquito. Aquí estaban los vindicadores. Pues ya están por aquí, ¿qué hay? Permiso. Aquí estaban los piglins. Vale, vamos a irnos todo recto entonces. A ver. Increíble que ahora estoy buscando los piglins a los puercos esos gigantes feos. Por acá, ¿no? Estoy buscando los puercos esos gigantes, los feos. Piglin momificado, gruñe. Aquí están los puercos, vale, aquí están los puerquitos. Vamos a hacer así. Cuidado, puercos. Atrás, puercos. Ahora sí. Vale, la pista era matar a los puercos, va. Y lo iba a hacer, solo que no tenía agüita. La seguridad. Ah, los puercos no pasan por aquí. A la ven. No sabía eso. No sabía eso. Aunque sí me pegaban, sí. Pero no pasaban. Por si acaso no voy a quitar el agua, mano. Yo no voy a quitar el agua. ¡Ay! Mira cómo se llama el puerco. Ah. Quédense con el nombre de los puercos. Muere. 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 Espérenme, no huyan, cobardes. No huyan, de que yo estoy huyendo. ¡Ay! ¡Ay! Me asustó el pinchadme. Y se fue. Listo. Aquí está, pues lo que yo quería. Me sirve. Vamos mejorando equipamiento. ¿Qué sigue, diamantito? Va como por niveles, ¿no? ¿Y por qué el pico? La pregunta es, a ver si se me permitirá picar. O es solamente adorno. Voy a guardar la armadura de oro. No me la llevo, por si acaso me la llevo. Y una palanca. Bueno, las palancas las voy a ocupar. Buena, guerrero. Hiciste un trabajo espectacular. Toma las recompensas para el jefe final. Vale. Ni tan espectacular, pero gracias. Un halago. Bueno, sí lo hicimos bien, solo que me faltó confianza. ¿Cuál es el jefe final? ¿Tú eres el jefe final? No. Dijo que tome la recompensa para el jefe final, pero ¿dónde está el jefe? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Verificamos? El No. cofre. No hay nada. Aquí. Y ahora, el jefe final, ¿dónde está, loco? ¿O es el dragón? ¿Por qué me dieron una flecha sin arco? A ver, por aquí debe estar el jefe entonces. Dejo la puerta abierta por si acaso donde se me da por escapar. A ver, ojo. Ojo, hay dos caminos, ¿eh? Espérate que voy al cofre. Que no sea un cofre trampa. Uf, lo bestio. Vale, esto está para pelear contra el jefe. Puede que sea un guardián. ¿Se parece a la mía o no? No, la mía está más fuerte. Aspecto ígneo, tiene golpeo, me sirve. Ah, sí, voy a guardarlo de Tiene un hierro. tótem, mira. Y mucha Sí, dos vida. tótems. Esto preocupa, ¿eh? ¿Por qué tengo libros de aspecto? Estos son los premios, ¿no? ¿O qué son? Esto para mí, supongo, porque eso no lo voy a poder ocupar, no tengo yunque. Yo creo que eso lo recompensa cuando lo matas. Igual.
Con fortuna, un pico con eficiencia y fortuna. Tridente, Messi, un escudito y el libro. Creo que debí primero agarrar el libro. Ah, mira, te diré esto. Cuando encuentres esta carta, significa que ya estás a punto de pasar todo. Lograrás lo que nosotros no logramos. Mucha suerte. Ok, eso debería ser como pregunta. ¿Lograrás lo que nosotros hemos logrado? Ya lo veremos, yo creo que sí. Tengo agüita, tengo todo, ¿eh? Hasta el amor de ella lo tengo. Vamos, chicos. Siguiente puerta. Ah, aquí tengo el yunque, ¿no? ¡Ojo! ¿Y esto? Supongo que le puedo añadir a fortuna reparación. Espera, tengo que encantar mis herramientas. A ver, solamente voy a encantar lo de combate. 100. No, este es premio, ¿no? Eso es netamente premio, creo. Hay una puerta secreta, creo que tiene que romperlo con su pico. No se puede romper, no se puede romper. ¿Qué? Me dijo que no. Me queda una palanca todavía, pero... Ok, ¿y el jefe? Puede que sea el jefe del dragón, ahora que lo pienso. Cuando edite esto, esta parte la voy a cortar. Porque ya, creo que aquí el admin... Ah, oh, no me pegues, hijo mío. Bueno, no es por ahí. ¿Dónde está el peje? Digo, el jefe. ¿Permisivo? Ah, pensé que tenía que seguirlo él. La pu. Creo que tengo que matar al dragón. O al dragón o es al warden, creo. Ok, el escudo no sé para qué, pero lo voy a ocupar por acá. Si es contra el warden. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Casi me media al over. Al overworld. Creo que sí, chicos. Voy a tener que pelear otra vez contra el dragón. Intenta con los peelings. No, creo que es el dragón, ¿eh? Creo que sí es el dragón, me tepeo acá. Ah, este era el... No tenía que pelear contra un jefe. Según yo, sí. Creo que ya terminó el evento, ni me di cuenta. Estaba cortito, pero estuvo bonito. Lo que sí, me chipé un poco en el laberinto. Me faltó confianza para matar a los puercos, pero... Espera, aprovechando que estoy aquí, voy a ver mi granja. De experiencia, a ver si sigue funcionando la granja de experiencia. Dicen, chicos, que este evento no está del todo terminado y la parte 2 lo veremos en el siguiente directo, parece. Vale, vamos por partes. Este fue el episodio 1. Ya estas cosas que tengo, chicos, ahorita mismo, esto lo voy a guardar en un cofre. Piensen que esto lo voy a usar en el siguiente capítulo para matar ahora sí al jefe. Todavía no está el jefe. No sé qué jefe me va a poner, un guardián, qué sé yo. Pero en el siguiente capítulo va a estar, chicos, matando al jefe en esta misión. Dice que todavía... Bueno, me está spoileando, mejor si no se lo leo eso, pero me estaba spoileando un poquito. De que tengo que... De que va a venir varias cosas y después voy a matar al jefe recién. O sea, no va a ser en el siguiente episodio, tipo que comienza el episodio y ya mato al jefe, sino que vamos a pasar más cositas aparte. Más bichos, más lugares para pillar. Y todo eso. ¿Pongo música, chicos? Bienvenido. ¿Dice jefe?
Ah, no, mi granja valió chetos. Creo que es porque, como. Sí. Tengo que volver a hacerlo. Lo voy a volver a hacer, chicos, y voy a ganar experiencia, ¿vale? De momento, vámonos de aquí. Todo esto de aquí lo voy a guardar en el cofre. Esto va a ser para el siguiente capítulo de este evento. Vámonos para casa. ¡Wii! Perfecto. ¿Qué tal, Phantom? ¿Qué tal, pollito? Vale, conseguimos un buen equipamiento, que esto supongo que yo no lo puedo ocupar. Esto es parte del capítulo de la misión esta, así que vamos a ponerlo. Último cofre, ¿eh? Última cofre. Estas son mis cosas. ¡Ah, no! ¡Ah, la fogata! La pucha. Bueno, no importa. Aquí la voy a guardar arriba. Lo voy a guardar todo arriba, chicos. Todo lo que tiene que ver con el capítulo lo voy a guardar aquí arriba. Capítulo 1. Listo, todo esto pertenece al capítulo. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¿Por qué? Ah, no me la saqué, ¿no? Ah, me olvidé, perdón, sí, tenía razón. Me olvidé de quitarme la armadura, ahora sí. Guardamos la armadura, ya, chicos, ya. Todo lo del evento ya está bien guardadito, ahora me saco mis cositas. Espada, nos ponemos la armadura aquí, pim pam. Esto por acá, comida. Listo, chicos, a seguir aplanando. Vamos para afuera. Estuvo chido el evento, solo que a mí me faltó confianza con los piglins. Lo hubiera terminado muchísimo más antes si hubiera matado a los piglins, bueno, a los puercos esos. Ya entra Jake. Jacob es tu waifu. Es como suena, ¿no? ¡Ping! Yo también me voy a poner espinas. ¿Se le pueden poner cosas a esta armadura ya que ya está de Nederite? Ah, ya. Le voy a poner espinas en el armadura. No me quitó nada igual. Calles. Vamos a aplanar un poquito esto de acá. ¿Me queda ayudar a aplanar? Con velocidad aumentada por la pirámide. La caca. Es la caca. Qué miedo que le fue eso. Vale, chicos, y también tengo que. Para el siguiente capítulo va a ser eso, pero voy a poner en condiciones el lugar de los aldeanos, ¿vale? Su casita, su vivienda. Listo. ¿Qué hiciste? ¿Sacaste un bloque? ¿Tú qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya pues lo ocupo yo para poner un lingote ahora, no tengo lingote ya. Pone para que se active. Pide el lingote de diamante, de oro o de hierro para funcionar. Sí. No funciona, tenía que poner lingote. Pone pues el lingote. De lo que vos querrás, de negra igual sirve. De lo que vos querrás. Lingote, pero tiene que ser. O también una esmeralda sirve. Ponerle prisa minera. Es para despejar de una vez esto y hacer mi construcción. De hecho, mientras voy a ir llenando huequitos. Allá, pues, Pablo, hay que trabajar también. No tiene tiempo de jugar, de bailar. Solo sabe trabajar. Voy a hacer la contaré. Ah, de las burbujitas así. Bienvenido, güey. ¿Cómo andamos, bro? Gracias por venir al directo a la familia. De hecho, se me están ocurriendo nuevas ideas para las alertas, ¿eh? Aparte del thank you, del like. ¿Qué pienso poner? Tengo otras ideas para las alertas, para los soniditos. Ayúdame, Pablo, para ayudar. ¿Tú qué vas a hacer? Ayuda, pues. Ayuda o te funo. ¿Qué es eso? ¿Qué?
¿No? Mira. ¿Te ocupas acaso? Ahí, de ahí. Sarkin, güey. Con eficiencia y rompibilidad. Ey, ¿qué pasó con la resistencia 2 lo pusiste? ¿La cambiaste? Resistencia 2, pero no lo pusiste. Solo se puede poner uno. Sí, sí, poner el pico, solo se puede uno. Ah, ¿se puede los dos? ¿Cómo pusiste los dos? ¿Cómo pusiste los tres? Ah, tenés que poner un lingote y poner un efecto, ¿no? Ah, está chido. Poner regeneración también. Ah, no, poner velocidad, velocidad. ¿Se puede poner tres o no? Intenta poner velocidad en vez de fuerza. Velocidad, velocidad. Ponerle velocidad, viejo. Vamos a correr como diablo aquí. Esta música no sé por qué siempre me anima, chicos. Vamos, 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 vamos. Voy a hacer el pico, sí, sí, aunque sea el último que haga. Quiero hacer la estatua del pico, chicos. La estatua del pico, sí, sí, la quiero terminar de hacer. ¿Eso? Es carbón. Eso que ven abajo, chicos, es carbón. Carbona. Eso es cobre. Pugucha Sorquino con su flecha de daño instantáneo. Tengo. Agüita de limón, ¿cómo andamos? Buenas, buenas, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Brody o mi niña? Repórtense. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pedan? ¿Estoy mirando? ¿Qué allá, pa? Niño, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasó aquí con los golems? ¿Lo matamos? Acabemos con su sufrimiento, saca tu flecha, saca tu flecha. Pobrecito. Uy, ya como mata esto. Pobrecito. Yo también tengo infinidad ya. ¡Hierro! ¡Ah! Están desesperados por hierro, ¿no? Cuando tenemos un Bitcoin de todo hierro. Ah, vos te debo hierro a vos, ¿no? Pucha. La resentida. Tranquilo, ¿no? Yo también, ¿no? Y ya no estoy farmeando hierro por eso. Es que hierro yo lo quería para esto, Pablo. Pero como ya lo tengo, ya para acá el hierro, digamos. No sirve de mucho hierro. Bueno, para hacer granjas así gigantes, sí. Pero eso tengo pensado hacerlo. No sé si ahorita, porque va a dar mucho lag. Granja de hierro y toda la madre hacer aquí. Por el lag para los demás, no sé si hacerlo todavía. La granja de hierro y cosas así. Hasta aquí, chicos, va a ser ya. Hasta aquí, más o menos. La planada va a ser hasta aquí. La estatua del pico va a estar ubicada justamente aquí, ¿vale? Lo que sí no sé si esto lo puedo hacer así. Quiero hacer tipo esto así, esto así. Ahí más o menos. Ah, no, Pablo, pusiste prisa minera 1. ¿Por qué? Vale. Es este de acá, mira, Pablito. Yo lo pongo. ¿Cómo hiciste para poner dos a la vez? Espera, pones uno, prisa minera. Bien. Ahora quiero poner esto, pongo uno. Ah, se aplicó. Ah, ya. Ahora, ¡oh, la madre! Ok. Quiero velocidad también. Ah, ay, no sabía esto. Primera vez que hago un Bitcoin así. O sea, un de estas cosas gigantes. ¿Por qué te quitaste los gráficos que tenías, bro? Ah, los shaders. No sé, le quité porque...
Porque me iba un poquito medio, la verdad, me llevaba un poquito mal, digamos. Me iba. Decía que iba a 90 FPS o 100, pero yo lo sentía como si fuera 50. Que se puede jugar en 50, sí, pero no se puede hacer, digamos, jugadas bien pros, por así decirlo, cosas así. Vean, oh, la bestia, También tengo fuerza, Ah, no, pero se le quitó el efecto de. ¿What? No, prefiero velocidad, la verdad, prefiero velocidad. Prefiero velocidad. ¿Vale? La fuerza no es. Ah, ya. Ya, prefiero así, velocidad y. Sí, así me conviene, me conviene. Me conviene. perdón, me conviene. Estaba viendo qué me convenía. ¿Qué me convenía gastar los puntos del Bitcoin? Me conviene en eso, la verdad, gastar los puntos. Me conviene para eso. Voy a usar la pala más normalita. Hasta aquí más o menos vamos a ir aplanando, ¿vale? Ahora usamos la pala cheta. Esta es muy rápida. Es la mejor pala que vas a ver en tu vida, José. ¿Sabes por qué la pala? ¡Ay! Saca más rápido de lo normal, Josué. Por esto. Esa pirámide nos da poderes. A todos nos da, creo. Si vos te pasas por aquí, si alguien se pasa, le da la velocidad, los efectos que yo tengo. Esto, ahora que me acuerdo, yo tenía como 4 stack de bloques o 5 en Cubolandia 2. Y nunca se me ocurrió hacer esta wea, que es muy buena, Me hubiera ahorrado mucho tiempo. ¿Dónde te metiste, Paul? ¿De Taylor? Sí. Ah, pues con razón. Vale, chicos, aquí vamos a hacer el pico. Decidido. Para trabajar mejor, digo. Poción de visión nocturna me puse. Ya, chicos, vamos a hacer de una vez el pico, ¿vale? Y hacemos el pico que nos queda de directo. No, creo que nos da, chicos, nos da. Voy a apurarme a hacer el pico, ¿vale? Porque nos da para hacer el pico. Sale, hacer el pico y. Un segundo, voy a escuchar un audio, chicos. ¿Qué me dijo? Bienvenido, wey, bienvenido. Oye, hey. A ver, un segundo. Listo. A ver, vamos a poner. Vamos a hacer de una vez la estatua. Chicos, la estatua del pico, la estatua del pico. Aquí está la estatua del pico. Vale, para la estatua del pico, ocupamos. Madera, sí, tenés razón, José. Ocupamos madera, tronco de roble, tronco de madera oscura también. Y ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. ¿Qué pasó? No tengo tanto diamante. Se ocupa hartísimo bloque de diamante para hacer una. En un futuro puede que haga una estatua de un bloque de puro de bloque de diamante y pico de diamante. Sí, oye, creo que casi me alcanza, pero no, me falta todavía, Josué. Solo se puede con los bloques de diamante, tengo muy poquitos, no alcanzaría. Pero lo voy a hacer en un futuro, tenés razón, Josué, lo voy a hacer en un futuro eso. Voy a hacer el pico de diamante. Ahorita voy a hacer el pico de piedra. O el pico de nerite. Mierda, nerite, ni un bloque de nerite tengo. La tierra la voy a guardar. Y para luego es tarde, comencemos de una vez con el. ¿Quién abrió mis cofres aquí? Escuché que alguien abrió cofres. ¿Vos estás en mi casa? ¿Estás en mi casa? Escuché un cofre de 5. ¿O está? Ah, corazón. Estás arriba mío, entonces. A ver, ocupo. ¿Tengo madera oscura? ¿Tengo madera de roble o no? Tengo tronco de roble oscuro, roble, pero no tengo troncos de roble. Voy por roble, chicos, voy por roble. Tu.
Voy rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo por algo de roble. Ya tengo madera oscura ya. ¡Pal piso, loco! Se murió. Ocupa un poquito de madera de roble. ¿Cuánto se ocupa? Se ocupa un poco de madera de roble, de verdad. Ah, me olvidé, aparte la madera de roble pide madera. La pucha, tengo que volver por la... Perdón, piedra, ocupa piedra. Tengo que volver por la piedra. Hay piedra de eso. Bueno, sí puedo farmear aquí un poquito de piedra, ¿no? Sí, voy a farmear un poquito de... Ah, no, tengo que volver porque ocupa igual... No, tengo que volver, sí o sí. ¡Eh! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! No le hace nada. Me hace... Su fueguito me quita vida. Él no me hace daño, el fuego es lo que me hace daño. Creo que ya con esta madera nos debería de dar... ¿Otra cuestión? Sí, creo que sí. Esto pide tronco también, ¿no? Por si acaso me voy a talar todo un árbol de estos gigantes gordos de madera oscura. Por si acaso, porque creo que me va a faltar madera oscura. Cuidado. A ver, necesito más madera oscura. ¿Ya no hay más árboles de estos, en serio? ¿De los gordos? No hay... Ah, no hay, ¿no? Creo que lo voy a hacer de... Ya sé cómo lo voy a hacer ya. Vamos a tener que hacer un pequeño cambio de planes. Pero también para eso ocupo... Voy a hacerme unos cuantos hornos aquí. Afuerita. Hay lag. ¡Ah, señores! ¿Cómo va el directo, chicos? ¿Hay lag o no hay lag aquí? ¿Presente o no hay lag presente? El directo se ve todo negro. ¿En serio? ¿Qué pasa con el directo? ¿El directo se ve bien, chicos, o se ve todo negro? Aquí la pantalla me sale todo... ¡Ay, me asusté! Que dice agüita de limón. Es que estoy enojada, pero tú sabes, pero tú no tienes la culpa. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó, mi niña? Cuéntame. ¿Cómo que estás enojada? Cuéntame, ¿qué pasó, agüita de limón? ¿Qué pasó? Jaidel, bienvenido y gracias por seguir la página. Gracias, agüita de limón, por ayudarme ahí como la secretaria, ¿eh? O como la mano derecha. Jaidel, igual Emir, gracias por seguir la página, Brody. Va. ¿Qué quería yo ahorita? Ah, quería crearme hornos. Bastantes hornos. Pero cuéntame, agüita de limón, ¿qué pasó? ¿Por qué estás enojada? Bueno, si puedes contar igual. Si puedes, ¿no? Si puedes, cuenta. Si no, no te preocupes. ¿A quién? No. No se vuela, José. Igual se puede construir de abajo. Si se usa creativo, se pierde la magia de supervivencia. Ya, con esto me basta, creo. A ver, hice 5 hornos, 2, 3, 4, 5. Sí, ahora necesito llevarme 5 de estos. De cubo de lava. Y aquí afuera lo voy a ir cocinando una vez, porque ocupo la piedra cocinada. Ay, por el otro lado, loco. Creo que la puerta está mal hecha. Igual deberíamos tener una puerta trasera en esta casa. Deberíamos. Si la puerta está mal ubicada, creo. O la voy a reubicar o voy a hacer una puerta... No es que esté mal puesta, sino que... Espérate. Sino que creo que también debería tener una puerta trasera. O yo lo hice mal el patio, en todo caso. Ahí está, chicos. Para que esto se vaya cociendo. Sí puedo contar, pero no quiero. Dale. Chale. Yo quería escuchar el chisme, ¿eh? Me faltó uno de lava, ¿no? No pasa nada, ahorita lo conseguimos. Ahorita lo conseguimos. Aquí faltó lava, perfecto, ahora sí. Trabajen, hornitos, trabajen. Bueno, mientras voy viendo los planos del pico, del gran picote. Ocupa... Ya sé cómo lo voy a hacer. La base del pico. No sé qué tan godo será esta parte, pero...
Un segundo. Le voy a hacer el pico. Ahí va a ser el pico. Esto lo voy a convertir en ladrillos de piedra. Vale, así bonito. Ahí, perfecto, sigamos. Se me acabó la poción de visión nocturna, ¿no? Es que se va a hacer de día, ¿no? En vano me la tomo. Y se va a hacer de día igualmente. Vale, ponemos... Lo voy a hacer de 2, 3, 4, 5. 5 por 5, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Creo que la música la tengo muy fuerte. Hello, loco Joe, ¿cómo andamos? Abeldair, ¿qué tal? Como a uno. 3, 4, así, ¿no? Si son dos aquí, sería 5 ya. Vale, aquí sería uno de piedra aquí, otro acá. Aquí en sí ocupan de cita, pero yo voy a ocupar esta piedra de acá. Ahí. Ahí, perfecto. Vale, ahí sería. Vamos a hacer así. Pim pam. Pim pam. Pim. No. A ver. No, no, no. Ahí, perfecto. Ahí. Y ahí. Ahí, perfecto. Ahora hacemos. Repetimos proceso, después esto lo llenamos. No tengo antorchas, ¿no? No me traje iluminación. Voy a botar esto por acá, esto por acá. No he hecho el retoño, no lo voy a botar. Voy a plantar un ratito aquí que crezca el retoñito de la madera. Ahora, ¿qué más ocupa? Ocupa escaleras. Sí, no escaleras. Escaleras de piedra, ok. Escaleras de ladrillos de piedra ocupa. Espero que con esta piedra que estoy haciendo me alcance para todo lo que estoy... Todo lo que quiero lograr aquí, que es el full pico, señores. Queremos hacer un pico enorme. A ver, esto lo voy a tapar, creo. A ver, un momento. A ver, ¿cómo es esto? Vale, esto hay que taparlo, esto hay que taparlo. Voy a tapar con esto de una vez. Y ahora tengo que poner... ¡A la madre, me caí! Piedras básicas... piedras de base, perdón. Por acá, por acá. Por acá. Ahí sería, chicos. Hacer así. Hacemos así, chicos. Ahí, perfecto. No, este la cagué. Listo. Ya quedó así más o menos, chicos, sería la estatua del pico. Ahora. Voy a subir hasta acá arriba. Voy a quitar aquí la base que usamos. Perfecto. Ahora, no, creo que la base no debí quitarla, qué pendejo. Porque aquí arriba vamos a poner más escaleras, ¿en serio? Bueno. Sí. Ahí, perfecto. Y aquí viene un tipo bloque. Necesito más ladrillo de estos. Ahí, perfecto. A ver, ¿el pico hacia dónde va a estar mirando? El pico va a estar ahí, ¿no? De esta forma, creo. Entonces... tiene que estar el redondo apuntando para este lado de acá. Vale, vale, vale. Sería... No, con eso, ¿no? Sería así más o menos. Un ratito ando concentrado, ¿va? Ando concentradísimo ahorita.
A ver. ¿El pico de qué va a ser, de piedra? Sí. ¿No va a ser de tierra? ¿De qué? De tierra. ¿De tierra no? ¿Por qué de tierra? Se vería feo un pico de tierra. ¿De madera? No, de madera no. Va a ser de piedra. A ver, según yo así debería estar, ¿eh? A ver. Así está bien, creo, ¿eh? Creo. Voy a copiar lo mismo acá. De hecho, aquí, para que quede mejor, puedo poner otra escalera aquí. Y se vería mucho mejor, digo yo. Ahí también. Vale, ahí quedaría. Ahí sería, ¿no? Vale. Y aquí el círculo cerraría con una escalera al revés. De esta forma, algo así estaría cerrando. Esto va a ser como un tipo círculo, chicos, como un tipo mano. Vean. Creo que lo hice muy grande. Ahí, chicos, va a ser como un tipo redondo y en el medio del redondo... No, lo hice muy grande el redondo. El redondo lo hice muy grande, espérenme, espérenme. Ahorita veo el tamaño. Básicamente ese va a ser el sostén de donde se va, donde va a estar agarrando el pico. Ya me tengo que ir porque esta... Dale, mi niña, no te preocupes. Nos vemos, suerte. ¿Cómo va esto? Dame esto, dame esto por acá. Ya no hay nada por aquí dámelo, esto por acá también. Hacemos ladrillo de piedra, vamos que se puede. Ah, también ocupo escaleras. Creo que así está bien. Listo. Vamos a ir haciendo el pico, chicos. De hecho aquí le puedo poner después otros adornitos para que el pico quede más piola. A ver, esto digo yo que está muy grande. Vamos a ver si está grande, es bien grande o está normal el tamañito. Vamos a comenzar de una vez con la construcción del pico. El pico, según, ocupa aquí esto. Algo así más o menos. Aquí lo mismo. Y aquí se le pone esto y esto. Ah, sí, creo que está muy grande estas escaleras. Lo hice muy grande este hoyo, el sostén. Un segundo. Ahí. Ahí, perfecto, creo. Y ahora, según yo... Así sería. Ahí. Vale, ahí sería, al fin. Vale, ahí está bien, chicos, ahí está bien. Y ahora esta cosa debería pasar así. Perfecto. Ahí sería, ¿no? Y esto se lo quita ya. Se lo quita también esto de aquí. Aquí se debería poner una losa, intuyo yo. Pero de momento le pondré esto de acá, ¿vale? Ahí está, más o menos así. Más o menos así debería ser el ganchito, ¿va? Bueno, sin la tierra esta aquí que se ve feo. Sin la tierra esta. Así más o menos debería ser el ganchito que está agarrando el pico. Voy a ir haciendo el pico. Bueno, ¿qué tal? Por cierto, llámame. Creo que no sabes pronunciar mi nombre. Ah, te llamas Adve. Ya, te llamo Adve, ¿no? Ok, perdón. Que estoy aquí concentrado, loco, lo siento.
Es por la concentración que tengo ahorita mismo encima. Ya. Yo por la concentración se me va todo de la mano, ¿sabes? Cuando me concentro yo también. Pero saluditos, Brody. Estoy haciéndome un pico de decoración. Un pico de piedra. Y ya en un futuro, cuando consiga más y tengo que minar un montón de diamantes, voy a hacer un pico de... de diamantes, pero de momento va a ser de piedra. Sí, ¿no? Ahí, ahí. ¿Cómo va quedando, chicos? Ahí sería el... es el palito del pico, por si acaso. A ver, un segundo, tengo que ver cómo va quedando esto de aquí, en la imagen que tengo por aquí del pico. ¿Hasta qué parte es lo largo del pico? Creo que hasta aquí termina lo largo del pico, ¿vale? Y aquí lo cerramos con otro bloque de estos. ¿Es el hierro? Aquí se debería cerrar, de hecho. Ahí lo cerramos. Ahí se cierra. Ahora arriba vamos a seguir con el piquito. Gracias por ese buen likeazo, Brody, o mi niña. Listo. Vamos a seguir con el pico. Por aquí vendría la mano. Está bien, está bien, está bien. Queda piola. Se te zapó uno, golem, dale golem. Buenísima. Vamos, golemcito, vamos, ayúdame, pa. Gánate el pan de cada día. Listo. Aquí en la punta. Ya viene lo que viene siendo el pico. Ah, el pico se hace con pizarra profunda, chale. Ah, pizarra profunda creo que no tengo, Problema. Capaz de dejar el pico pendiente, dejarlo ahí nomás. Porque ocupo también pizarra profunda. ¿O qué otro bloque negro puedo usar? Hormigón negro puede ser, pero no tengo. No, chicos, tendría que ir a farmear. Ya se me hace un poco tarde. Tengo que ir a farmear cuarzo para esta estatua de aquí. Y para el pico. Farmear esto de la pizarra profunda. Pablito, ¿tenemos pizarra profunda? ¿Puedes pasarme? Pablo. ¿Querés poder pasarme pizarra? ¿Esta casa de quién es? ¿Se la puedo desbaratar? Sí, algo tiene, algo tiene. Algo así sería, chicos. ¿Cómo va quedando? Me hacen falta materiales, lo malo. Me hacen falta los materiales, manito. Me hacen falta los materiales. Pero algo así quedaría, chicos. Vean, este va a ser el pico. Aquí tenemos ya el dragoncito. Vale, creo que para el siguiente directo nomás voy a conseguir los materiales. Voy a farmear mucho cuarzo para el dragón y también para la espada de Hai. Tocarme la moral. Muerta. Para tu casa, hija mía. Bueno, chicos, nos vemos aquí. Estaré despidiendo el directo. Ya tuvimos armadura de full nether y chicos, todo a... ya casi todo al máximo, ¿no? Pico, hacha y espada. ¿Y me vas a pasar ya? ¿O vago? ¿Cuánto tenés de pizarra profunda? ¿Harto? ¿Cuánto más o menos? 6 stacks de pizarra profunda. ¡Hola, Brian! ¿Cómo andamos? Gracias por esas 30 estrellotas, Brian. Ahí está mi prima. No sé, a ver, no, voy a acabar el pico. Dame, pásame. Ya me estaba despidiendo, pero no, chicos. Voy a acabar de una vez el pico mejor. Ya llegó mi primo, me va a otorgar los materiales. Dame. ¿Cuál es tu casa, Pablo? Tu casa. ¿Dónde tenemos tu casita? Su hoyo. Ya me imagino a mi primo viviendo en un hoyo. Es que no es mucho hacer casa casi en... ¿Qué te... está viviendo en su hoyo? Dije yo que estaba viviendo en su hoyito. Mi hola, lana. ¿Un mecherito, mechero, Pablo? La ciela, oh, la bestia. No ocupo todo, si querés guardarte un poco para vos, no sé.
Yo creo que no voy a ocupar esto, esto, nada más. Lo demás posiblemente lo vaya a ocupar. Ya no te preocupes mucho por el basurero, así que aquí vivía la ratilla en su hoyo. En su hoyito viviendo mi primo, gracias. Chao, chao. Uy, no, 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 no. Casi hago otro hoyo a tu hoyo. Seguimos con el pico. ¿Cómo andamos, Brian? ¿Qué cuentas, amigo? No, no, no tengo que hacer el pico, tengo que terminar el piquito. A ver. Pinche arquero de miércoles. Hay un arquero que me quería dar. ¿No le di? Robot, ninguna fecha se le dice. Ya, voy a hacer esta cosa entonces. Necesito ladrillo de pizarra profunda o solamente pizarra profunda. Voy a ver, chicos, a ver, déjenme ver los planos de cómo es el pico de aquí. Según el plano, el pico es de pizarra profunda, pero creo que es de, no es de ladrillos, es en sí de la pizarra profunda de la pulida. Esta es la pulida, ¿no? No, voy a ocupar esta de aquí, que igual se ve chida. Pero si hago ladrillo de piedra, luego hago baldosas. Creo que es de baldosas, ¿eh? Las baldosas, ¿cómo se ven? Sí, creo que es de baldosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que es de baldosas. Listo. Ya está, ya. Es de baldosas, chicos. Vale. Llegamos a la punta del pico. Estamos aquí en la madera. En la madera se debe de poner, voy a ponerlo así mejor. Listo. Se pone uno de estos. Hago, para puse uno de estos, otro arriba y hago uno, 2, 3, vale, 2, 3, y no sé por qué los bloques no se me ven, loco. Pero ahí está, ya. Ya me estaba asustando, ya amarrando. Y ahora aquí hacemos esto. Vale, tapamos todo esto de acá arriba. A la marca si me caigo. ¡No! ¿Qué haces, animal? Ahí está el mero culpable. Se escapa. Me reventó el terrenito. Hay un aldeano ahí, pero ya va a morir por la luz del sol. Un aldeano zombie. Bueno, el golem lo va a matar igualmente. A ver. Yo quería poner un agua aquí. Agüita para no... para hacerlo bien esta parte. Uno. Dos. No lo viste. Ocupo sí o sí una base aquí, ¿no? Sí, sí, ocupo base. Voy a ocupar base de tierra, ¿vale? Para poder caminar ahí. Aquí. Vale, ahí está. Ya puse la base de tierra. Ahí, perfecto. Ahí está la base de piedra. De tierra, perdón. Ahí, baldosas. Esto va así más o menos, chicos. Y ahí, perfecto. Para hacer el full pico. Creo que es así las medidas, ¿eh? Ahora, aquí, por lo visto, que eso está al revés. Pero voy a hacer así. Espérenme, 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 espérenme. Me hubiera traído más tierra, pero bueno. Ahí, según esto es esta piedra aquí, esto por acá también, así, y es así, ¿no? Básicamente un caminito así, perfecto. Necesito más base.
Y esto por arribita es, tipo aquí arriba es poner otro por acá. Otro negro así largo. Aquí viene uno de madera. A ver. Ahora aquí al fondo también vendría otro de madera. Me estoy quedando sin base y creo que voy a ocupar de base los tablones de madera. ¿Qué hace de mi pico? Tráeme tierra, ¿puedo? ¿Tenés tierra? ¿Tenés tierra? Tierra. ¿No? ¿Algún otro bloque que sea así diferente a lo que estoy ocupando? De otro color diferente a lo que estoy ocupando yo. ¿Tenés otro, carajo? ¡No lucro! Nada, no tenés nada. ¿Alguna? Lápiz azul y piedra, roca. Me sirve roca. Lo que tú quieras, lo que tengas. No tenés nada. Puta, pero tenés que ir a tu casa, puta. Entonces, tráeme tierra de mis cofres. O de tu cofre, tierra. Si solo ocupo un stack o 30 o 20. Depende. Digo, pa. Igual tenés tu super pala, talón poquito, sacame 20. O 30. El que ocupo para hacer base y no quiero ocupar más. Lo que, o sea, no tengo nada para poner que no me sirva. Para la base. Apure. apure, no mentira. Gracias chicos por esas 224 reacciones. Me gusta el apoyo. ¿Ontas Pablo? No te veo. ¿Alguien ha visto a Gunner? Encuentren a Jayco. Puño. Me quiero disparar, creo. Yo te iba a disparar. Dame. ¿Qué me trajiste? ¿Tierra? ¿Tierra me trajiste? ¿O cuál me trajiste? ¿No has traído tierra o cuál me trajiste? Suba. ¿Dónde te sacaste tierra? Casi se me cae. Graciela. Ahora la pregunta es. Espérame. La base, voy a hacer que la base aquí vaya bajando también. Creo que sea un tipo gradita aquí, mira, esa grada. Para que pueda hacer. Y aquí que sea a lo largo, la base normal. Que sea aquí. Quitamos el agua. ¿Pusiste tu agua? No, está bien, perfecto. Hasta aquí más o menos creo que sería la base. Hay que repetir lo mismo al otro lado. La pucha. Con tu cuerpo te me caí, con tu cuerpo. Me puse el cuerpo. Permiso, gordo. ¡Ah! Hijo de puta. No me puedo pegar o no pegues tampoco. Me has pegado, mierda. Ya ves. ¿Qué hace contra el King, güey? Subí. Matar, tengo que terminar esto, pues estoy trabajando. Como dice Diego, estoy trabajando, felino inútil. No. Estoy colocando base aquí. Listo. Así más o menos quiero la base, listo. Al Queen. Hay que se quede de momento, listo. Sigamos. Estoy haciendo puede, puta, Pablo, mierda. Estoy haciendo puede, quiero terminar mi directo. No puedo, puta madre. Puta, se baja todavía el cabrón de mierda. Ay, Dios. ¿Cuándo voy a terminar mi piquito? Estoy haciendo el pico, pa.
Después hacer otro de diamante, no sé. Justo muy tarde me dio la idea de hacerlo de diamante, pero no tengo bloque de diamante para yo, para tanto así. Ah, bueno, sí, sí, ¿no? Bueno, creo que sí tengo, creo. Puede ser de diamante y el lápiz azul. Puede que luego lo cambie los materiales de diamante que sea y el más oscuro que sea el lápiz azul. Lo voy a cambiar luego, creo. Luego esto va, lo van a ver mágicamente de diamante. Lo voy a cambiar en directo, lo cambio en directo. Voy a cambiar los bloques en directo. Pero al menos la base que se quede. Espera que estoy perdido, ya me perdí del plano ya inicial. Era hasta aquí. Ah, era aquí. Y uno. Dos. Tres. Y faltaría uno más aquí abajo, Tres y cuatro. De una vez. De una vez quiero terminar esto, chicos. Quiero terminar esto y poder despedir directo tranquilamente. Ya está. Y también que lo vean el pico, cómo queda más o menos. Ahora aquí sería... piu. Piu. ¿Vale? Piu, piu. Piu, piu. Ahí más o menos, los cuatro. Ahí, chicos, sería más o menos el picote. Aquí no sé qué va en el medio. Aquí supongo que va... aquí va esto, supongo, ¿no? Ahí, perfecto, queda para el pico. Y aquí esto va así. Y ahí estaría, ¿no? Ahí está, queda perfecto, chicos. Ahí queda, queda piola, ¿eh? Queda piola. ¿Abajo qué va? Abajo va un bloque también. Tengo que poner un bloque abajo también. Ahorita que baje con el cubo, lo voy a poner eso. Aquí arriba me falta, ¿eh? Aquí arriba viene un bloquecito aquí. Listo. Ya estaría, chicos. Creo que ya terminamos el pico, creo. A ver, aquí atrás. No, aquí falta, aquí falta. No, ya está terminado. No, terminamos, terminamos, terminamos. Dime que sí. Dime que sí terminamos el pico, por favor. A ver, un segundo. Quiero sacar todo esto de aquí, la base. Toda la tierra que hemos ocupado, la sacamos ya, porque creo que ya... Creo yo que el pico ya está terminado, creo yo. Terminamos la obra maestra, el pico. ¿Cómo lo ves, Pablo? Falta todavía... ¡Ay, oh, mierda! Falta aquí la punta del pico. Ahí quedaría. Pablo, ya que está arriba, quita la tierra, quita la tierra. Vuelve a subir, vuelve a subir. Quita la tierra. A tu derecha hay un poquito de tierra. ¿Ves esta tierra? Mira en pantalla. Pablo. Son tres bloques de tierra. Quítalo. Voy a ponerme aquí cómo se ve el pico. Si querés te saco foto en el pico. Y así, chicos, quedó el pico. Este lo voy a quitar. Ya con esto me despido. Ya muchas construcciones después del día de hoy. Vean el piquito cómo quedó. Decoración. Un pico, mira. Mira, Pablo, parame. Por Pablo, parate en la punta del pico. La punta, la punta. Se cae. Se cae épicamente. Subite a la punta. ¿No te has subido a la punta? Subite a la punta. Subite a la punta, pues subite. Ya para acabar directo, aunque sea. Vamos, vamos, arriba, arriba. Arriba, chato. Subí. Mira, mira la skin de Pablo. Es de mujer, ¿no? Mira. Dale, Pablito. Ahí, más o menos, ahí sería, ¿no? Le tomamos una foto aquí. El auto agua, pues tu agua, que se acabe tu agua, mira, el agua. No seas, hijo de su madre. Ay, no te bajes, no te bajes, no te bajes. Voy a poner los shaders. ¿Te caíste? Ah, ya. Voy a poner los shaders, ¿verdad? Y te voy a tomar una foto ahí en el pico. ¿En serio? ¿Te caíste? Pucha, mira, ahí está el pico. Bueno, voy a tomar foto al pico nomás, me animo. Sí, ya llegó, después te cuento. Vamos, amo que se puede. Dale, palito. Chicos, con esto terminamos directo. Quiero tomar una foto épica aquí. Y de noche, no sé si me conviene de noche, ¿eh? Ahí, ahí creo que me gusta más de día. La foto del pico, señores, el pico.
La casa se llama. Miren el Bitcoin cómo se ve. Ya dale, Pablo. Que se acabe el agua y ya está la foto, mira. Mira el agua cómo se ve. Po. Vamos a tomar foto a este y al dragoncito y ya está. Terminamos, directo. El dragón, bueno, el dragón no le va a tomar foto todavía porque el dragón no está terminado. El pico sí. ¿Cuál? ¿La punta? Ah, así era, pues según la imagen. Así era, según el diseño. A ver, chicos, foto en 3, 2, 1. Ahí va. Listo. Terminamos directo, chicos. Chau, chau.